Iba Egbe, Iba Egungun, Iba Olu Fashira Falade, Iba Baba Ifa Oloye Sholagbade Popola, Iba Omonije, Iba Ifa Kolade Atinumo, Iba Ifa Shola, Iba Iraufa, Iba Olayenu, Iba Felipe García Villamil y toda su familia, Iba a todos los maestros que yo tengo, iba a todos los maestros de ustedes, los mentores de ustedes que están presentes, no están presentes, vivos, que todavía están aquí con nosotros, alabanzas a todos ellos también. Arba, iba arba ni ley fe adisa mocanangali. El tema de esta noche va a ser, no me acuerdo lo que puse, era el nacer, vivir, morir y qué sucede después. Ese es el tema de esta noche. Dentro de la tradición de Ifá, cuando digo Ifá, no solamente estoy hablando del sistema de adivinación. En Nigeria, cuando ellos usan la palabra Ifá, es a referencia a la filosofía dentro de la religión o la tradición. Es en referencia a la ética, a la moralidad, la cosmología. Toda la información que ellos tienen dentro de la tradición, que incluye también rituales, ceremonias, conocimiento de hierbas, plantas, medicinas, etc. Entonces, cuando digo Ifá, también se puede referir a todo eso que mencioné, no solamente la parte de consulta y opele y kin, no solamente eso. Dentro de la tradición de Ifá, hablamos mucho de el por qué estamos aquí, que en todas las religiones y las tradiciones tienen su interpretación del por qué estamos aquí, qué sucede después y por qué debemos estar haciendo cuando estamos aquí, todo eso. Y Fa también tiene su propia información, que en algunos aspectos es muy diferente a otras religiones y también tiene cosas parecidas. En los pocos años que yo tengo estudiando Ifá, me he dado cuenta que las tradiciones indígenas de todas partes del mundo tienen más conceptos comunes a Ifá que las religiones modernas. Todas tienen cosas más comunes. Hasta lo que nosotros llamamos orishas, en todos estos grupos indígenas también tienen sus nombres y los atributos y características son bien parecidos, nombres diferentes, pero los aspectos bien parecidos, características, atributos, hasta la historia de la creación también es muy parecida, muy diferente a lo que se escucha en el Islam o en la religión cristiana o católica o de los judíos, que son como las religiones principales que existen en este mundo hoy en día. Entonces, esta noche les voy a compartir lo que dice Ifá sobre eso. El nacer, el vivir y qué debemos estar haciendo aquí y qué sucede después, o sea, la muerte y qué sucede después de la muerte. Y claro, es un ciclo. ¿Okay? Voy a empezar primero con qué es lo que sucede para que alguien llegue a este mundo. ¿Qué tiene que suceder primero? Una pregunta. ¿Cómo llegaron ustedes aquí al mundo? Nadie sabe. Se juntaron sus padres, tuvieron relaciones y ¡pa! Llegó Rafa. Eso es lo primero. Y Fa habla de todos esos aspectos y qué sucede cuando dos personas se juntan de esa manera, tienen relaciones sexuales de esa manera. Entonces, Ifá dice que cuando un hombre y una mujer se juntan y tienen relaciones sexuales, en ese momento es una deidad que llamamos Obatala, que incorpora los cuerpos de ambas personas, del hombre y de la mujer. Se llenan de la energía de Obatala cuando están teniendo relaciones. Por eso el cuerpo del hombre cambia
y las mujeres también cambian cuando están teniendo relaciones sexuales. ¿Y qué es lo que sucede al final del hecho? Hay un orgasmo, ¿verdad? ¿Y qué color es la sustancia? Esa es blanco. Algo bien parecido. Que sale del hombre y también de la mujer. Obatalá está encargado de esos fluidos que están dentro del hombre y la mujer. Él los puso dentro de los cuerpos y era para ese propósito. No voy a hablar de la creación del mundo y los seres humanos esta noche, pero sí tengo que decir que antes, al principio del mundo, cuando los seres humanos no existían, Olodumare o Dios iba a criar a los seres humanos. El primer ser humano que crió Olodumare o Dios se llamaba Nini Binini. No puedo escribir. Me acuerdo cómo se crea. Mini. Que la traducción significa alguien que se parece como nosotros. Es la traducción de eso. Someone who is in our likeness. O sea, el primer ser humano era Nini Binini y era una mujer. A comparación a lo que dicen los cristianos, que era Adán un hombre, o los musulmanes, o los judíos. Dentro de Ifá, el primer ser humano era una mujer. Ella, cuando la trajeron al mundo, era el primer ser humano. Y el plan de Olodumare era crear más seres humanos. Y para empezar ese proceso, llamó a un Irúmale. Cuando digo Irúmale, estoy hablando de seres primordiales, que son diferentes de lo que nosotros llamamos Orisha. A los Irúmales también se puede llamar Orisha, pero un Irúmale es un ser primordial. Orisha es un ser humano que su comunidad elevó. El espíritu de esa persona cuando se murió y se convirtió en un ser como más elevado. Por ejemplo, Shango, el que era el Oba, el rey de Oyo, era ser humano. Cuando murió, elevaron el espíritu de él. Para no crear más controversia, también hay un Irúmale que se llamaba Shango también, que existía antes del rey de Oyo. O sea, hay dos personajes que se llaman Shango. Uno es Irúmale, otro es Orisha. Oya, Orisha, era una mujer que existía en la tierra. Y Moya, Orisha. Oshun, Irúmale. Oshosi, Irúmale. Ogun, Irúmale. Obatala, Irúmale. Cuando digo Irúmale, ellos venían a la tierra, tomaron forma de ser humano, pero no eran ser humanos como nosotros. Llegaron, toman la forma de nosotros para hacer trabajos y regresan. Y pueden tomar cualquier forma que ellos quieran para cumplir el meta de la cual vienen a la tierra. Pero no son seres humanos. Un espíritu, un ser diferente, Irúmale. ¿Okay? Entonces, cuando llegó Nini Binini o la trajeron al mundo, Olodumare llamó a otro Irúmale que se llamaba Odudua. Y juntó a Nini Binini y Odudua como pareja. Y le dijo, quiero que ustedes se junten y que empiecen a procrear. Tuvieron 16 hijos, hijas. No era que eran 8 hombres y 8 hembras. Era como una combinación y eran gemelos, pero una combinación de ambos. Entonces en esta etapa existía esos 16 niños, niñas, Nini Binini o Dudua. A pasar el tiempo, esos niños empezaron a crecer, llegaron a lo que nosotros llamamos la pubertad, empezaron a cambiar las hormonas del cuerpo y todo. Y igual que todos nosotros, cuando pasamos por esa época o parte de nuestra vida,
empezamos a sentirnos diferentes y darnos cuenta de cosas diferentes, especialmente del sexo opuesto. Entonces eso empezó a suceder entre los 16 hijos, o niños y niñas. En ese tiempo, los niños empezaron a sentir estos sentimientos que nunca habían sentido antes y advirtieron a los Dumare, otros irumoles, que mira, si tú no haces algo pronto, estos niños van a empezar a tener sexo uno con el otro. Si eso sucede y tienen hijos, hay una alta probabilidad que los hijos tengan defectos y diferentes cosas que pueden suceder con los niños. Queremos evitar todo eso. Entonces Olodumare dijo, ok, está bien. Le dio el trabajo a Orumila, que es Irumole, Obatala, Eshu, Ogun, Oshun y otros Irumole. Un grupito de Irumole. Y le dijo, ustedes van a estar encargados de criar más seres humanos. Obatala fue el que trajo la tierra o la arena para moldear los cuerpos. Ogun fue encargado de hacer el esqueleto del hombre y de la mujer. Oshosi también estaba presente ayudándole a Ogun. Oshun estaba encargado del agua y cómo eso va a funcionar en los cuerpos. También con Olokun. ¿Qué me falta? Obatala, Ogun, Orumila. Orumila era encargado, era como el supervisor. Estaba supervisando todo, consultando para que el proceso sucediera bien. Entonces ellos empezaron a criar seres humanos. Y usaron la arena que Eshodara fue el que trajo la arena o la tierra para moldear los cuerpos. Moldearon 2,000 seres humanos, ambos, mujeres y hombres, 2,000. Total. Y decían, ahora estos 2,000 se pueden mezclar con los primeros 16, así no va a haber problema. ¿Okay? Estos primeros seres humanos, dice Ifá, que eran de piel negra. Eran todos negros, los primeros seres humanos. Después de eso, Olodumare decidió, vamos a hacer otro juego, otro grupo de seres humanos. E hicieron 2,000 más. Este segundo grupo era de color como rojo, café, amarillo, como un bronce. Era el segundo grupo. Después de eso hicieron un tercer grupo, que era el último grupo. Popola, que es mi maestro, que me enseñó esta información, nunca me dio un número específico del tercer grupo, pero lo que me mencionó es que era un irúmole que trabajaba con Obatala, Omonillo Rogbe se llama. Era un irúmole que trabajaba en el grupo de Obatala. Él era un travieso. Y lo que él decidió hacer un día, todos ustedes saben la historia de que Obatala se emborrachó y no completó su trabajo y todo eso, ¿verdad? ¿La saben? Bueno, hay más, sucedió más que eso. Cuando él se emborrachó, es cierto, tomó vino de palma, se emborrachó y se quedó dormido un día completo. Cuando él se quedó dormido, Omoni Yorokwe dijo, esta es mi oportunidad de hacer el trabajo que Obatala hace, que era moldear los cuerpos. Yo lo puedo hacer igualito que Obatala. Y como él está dormido, ahora voy a aprovechar este tiempo. Y cuando él se despierta, va a estar feliz porque va a hacer un buen trabajo. Él empezó a trabajar un día completo. Cuando llegó el próximo día, Obatala se despertó. Dios, me quedé dormido, me emborraché. Ok, tengo que regresar al trabajo. Regresó al taller, voy a decir el taller de los seres humanos. Y vio un grupo de seres humanos y él se quedó así. Pues, ¿qué pasó aquí? Yo no hice esto.
yo estaba dormido, borracho. ¿Quién hizo que estos seres humanos? Se quedó ahí y empezó a preguntar y preguntar. Y entonces, Omonillo Rogbe, era él. Pero, como Batalá era el jefe, y todos aquí que son jefes de o gerentes de algo, cuando tu empleado hace algo mal, ¿a quién le echa la culpa? Es el jefe, el gerente. Entonces le echaron la culpa a Batalá, aunque era el asistente que hizo estos seres humanos. Ahora, este tercer grupo eran personas que eran albinos, personas que tenían 6 dedos en vez de 5, a algunos les faltaba una oreja, otros eran enanos, unos bien altos, o sea, tenían, no hizo el cuerpo como debía. Y por eso, desde ese tiempo a ahora, hay seres humanos que a veces tienen 6 dedos, 4 dedos, falta una oreja, o son albinos, tienen diferentes cosas, son enanos, diferentes aspectos. Pero como ya el trabajo se había completado, y Obatala fue a quejarse con los demás, que mira, yo no hice esto, y Dios no, ya se hizo, se va a dejar, y vamos a bregar con la situación de ahí. Y Olodomare le dio vida a todos esos cuerpos también. Ahora, cuento esta parte porque conecta lo que voy a explicar esta noche. Después de ese grupo, Olodomare decidió que desde ese punto en adelante ya iba a parar la creación de los seres humanos. Iba a empezar la procreación. La procreación, o sea, nos entregó el trabajo de crear más seres humanos a nosotros. Ahora, estos seres humanos que están aquí, ahora están, es la responsabilidad de ellos de procrear y multiplicarse. Ya nosotros no vamos a hacer nada. Se queda entre ellos. Ellos lo manejan como piensan que es apropiado. ¿Okay? Entonces, hoy en día es así. El semen y el óvulo se juntan y tenemos un ser humano. Ahora, en el momento que se junta el semen y el óvulo y hay fertilización, cuando sucede eso, si sucede eso, es que Obatalá dio su bendición a eso. Si tú tienes relaciones con tu pareja y nada sucede, está ahí meses, años, y no sé, es que Obatalá no ha aprobado ese acto todavía, por alguna razón u otra. Y si queremos saber el porqué, típicamente los que practicamos esta tradición, vamos a un Olorisha para que nos hagan una consulta con caracoles, o vamos con Babalao que nos haga una consulta con Ifá, para saber por qué Obatalá no nos está dando esa bendición. Pero él es el que está encargado de esa parte. Ahora, vamos a decir que sí, hay concepción. Sí hay concepción. El momento que eso sucede, Obatalá empieza a trabajar. También hay otro Irúmole que no es muy conocido. Y hasta en Nigeria también se ha perdido mucha información sobre este Irúmole. Se llama Cori. Cori y Obatalá trabajan juntos en ayudar. Siguen moldeando el cuerpo, pero dentro de la mujer. Y ese es el trabajo de ellos. Empiezan a trabajar en ese aspecto primero. ¿Okay? Y sigue ahí por los 9-10 meses, dependiendo en qué tanto dura el embarazo. Pero esos dos Irúmones están encargados de esa parte. También los otros que yo había mencionado antes, cuando había creación nada más, también están involucrados en todo eso. Ogún todavía sigue moldeando el esqueleto en cada embarazo. Orunmila todavía está supervisando todo, pero ahora todo dentro de la mujer. Obatalá sigue moldeando el cuerpo. Oshosi todavía está involucrado. Oshun todavía está ahí con el agua. Olokun también. Todos estos Irúmenes todavía están involucrados de cierta manera en ese proceso. Lo único es que nosotros somos los responsables de empezar o iniciar ese proceso de procreación. ¿Okay? Pero Cori es el Irúmenes principal de dar bendiciones a también como Batalá para un embarazo. ¿Okay? ¿Y entonces cómo se explican los
Lo mismo sucede desde ese tiempo que el Irúmole de Obatala, el asistente, creó los seres humanos. De ese tiempo, Olodumare permitió que eso sea parte de la procreación, como que era parte de nosotros de ese tiempo. Porque acuérdense que ese grupo se mezcló con los otros 2000, con los otros 2000. Lo que pasa es que si cada uno de los mismos orishas que estaba participando dentro de la creación de los primeros seres humanos, es también el que participa en la creación dentro del vientre de este otro ser humano, pues entonces este orisha que hizo los seres humanos distintos a como se había mandado, ¿también participó dentro de la creación de los seres humanos? Todos están involucrados en eso. Pero ahora es como si yo me caso con una mujer negra. Los hijos de nosotros puede salir una mezcla, negritos, blanquitos, una mezcla. Todo es el ADN, todo está ahí en eso. Y empezó con esos primeros seres humanos que se crearon con los irúmoles nada más, antes de la procreación. Pero cuando ellos se juntan, depende de quién, con quién se mezcló y todo eso. Depende en qué hijo vas a tener. Entonces, ¿en qué implica la participación de los orishas en la concepción? Vamos a hablar de eso un poco más. Vamos a eso. Ok. Ahora, hay concepción, el embarazo sucede. Durante el proceso del embarazo, hay tres cosas que están sucediendo todo al mismo tiempo. No sé los acentos en Yoruba, pero por lo menos lo escribo aquí. Y si buscan estas palabras en internet, sí salen. Okay. Desde el momento de la concepción, proceso de Akun Leyan, Akun Legba, Ayamo, sucede. Akun Leyan, la traducción es lo que elegimos mientras estamos de rodillas. Esa es la traducción. Lo que elegimos durante, mientras estamos en rodillas o arrodillados. Akun Legba, lo que elegimos, lo que nos dan mientras estamos de rodillas. Y Ayamo va siendo karma. Y son cosas que nos dan a nosotros como parte de nuestro destino que no se puede cambiar completamente. Y voy a repasar cada uno. Todos estos tres juntos forman nuestro destino. Los tres forman lo que es nuestro destino. O sea, hay aspectos que nosotros elegimos de nuestro destino y hay aspectos que nos dan cosas que quizás no queremos, pero se nos dan a nosotros. Acune ya lo que tú eliges. Ahora, vamos a decir, tú, cuando sucede la concepción, tienen que imaginar tu espíritu, Olodumare, Dios llama a tu espíritu, a tu alma. Y dice, va a usar a Rafa. Rafa, tú vas a ir al mundo. Tú vas a ir al mundo. Tu trabajo en el mundo es dejar el mundo mejor de lo que tú lo encontraste. Ese es el mandamiento para todos nosotros, no solamente Rafa, a todos, cuando empezamos este proceso. Deja el mundo mejor de lo que tú lo encontraste. Ese es el mandamiento. Y no te dice cómo, ni cuánto tiempo va a tomar, ni nada. Solo te dice eso. Tú vas para eso. ¿Cómo lo vas a hacer tú? Ok. Empiezas con Akun Leyan. Lo que tú piensas que vas a necesitar para cumplir ese mandamiento. Creo que voy a necesitar mucho tiempo. Creo que 90 años está bien. En 90 años yo voy a poder hacer mi parte
en mejorar el mundo. Otro puede decir 70 años, otro 60, otro 80. Algunos pueden decir, bueno, en 5 años yo creo que puedo hacer algo. 10 años, 15, 20. Si tú eliges eso, ese es como tu... o sea, es el día que tú regresas al cielo. Porque ya dijiste que hasta aquí quiero llegar y ya. También tú decides, bueno, creo que va a tener... necesito buena salud también. Porque no... o sea, vivir 80 años enfermo, ¿qué voy a hacer yo con eso? También dame salud. También quiero una pareja. Una pareja buena que me va a apoyar. Y alguien con quien pueda tener hijos, así yo trabajo y quizás mis hijos continúan lo que yo dejé o lo que no terminé. Dame esas cuatro cosas. También voy a necesitar también un hogar cómodo donde yo me pueda sentir, donde me puedo relajar y tener mi familia y todo. Dame también eso. O sea, tú vas eligiendo las herramientas que tú piensas que vas a necesitar para cumplir con la meta de dejar el mundo mejor de lo que tú lo encontraste. O sea, Kunliya. Los que practican Ifaki o hasta los que hacen caracoles. Lo que ya acabo de mencionar son los que llamamos longevidad, salud, son los iré. Hijos, pareja, casa, éxito financiero, necesito victoria. No quiero estar perdiendo siempre, necesito la habilidad de tener victoria sobre los obstáculos, los retos que va a tener en la vida. Es otra cosa que puedes elegir. Son los iré que están en la consulta. Por eso están ahí. Porque son cosas que elegimos o quizás pensamos que no necesitábamos algunas cosas en ese momento. Y cuando llegamos aquí, diablo, necesito buena salud. Siempre estoy enfermo. No puedo hacer nada si siempre estoy en la cama. ¿Ok? Déjame consultarme a ver si me puede añadir esa parte que se me olvidó elegir. ¿Ok? O sea, esta parte aquí, si se te olvida algo o no escogiste suficiente de esa cosa por la consulta de vos, también el cambio de carácter, de tu carácter, pues te pueden añadir más cosas a tu destino. En Akunleya. Ahora, Akunleya es lo que te dan los Irumos. Son cosas que te dan, que apoyan lo que elegiste aquí. Les voy a dar un ejemplo. Marco dice, yo creo que yo voy a necesitar 80 años. 80 años para cumplir la meta. 80. Es Akunleya. Akunleya. Los Irumos le dicen, ok, está bien, 80 años. Así, Marco, tú te vas a morir. ¿Cómo? O sea, tú no eliges cómo te vas a morir. Ellos escogen cómo. Te vas a morir en la cama, dormido. Vas a estar dormido, te da un infarto y así te vas a dormir. Ellos eligen cómo te vas a morir. Tú escoges el día, los años. Es algo que complementa lo que elegiste aquí. Quiero tener una buena esposa o un buen esposo. Akunleya. Ok, vamos a asegurar que durante tu vida hay ciertas posibles compañeros apropiados, compatibles a tu destino, que siempre van a estar a tu alrededor. Así tú siempre puedes elegir, te dan la oportunidad de elegir la persona, pero siempre hay varias personas que son compatibles a ti. Y esa es la conectada, aseguran que esas personas siempre estén ahí, por ahí. Ahora claro, tú tienes que elegir la persona cuando estás aquí. Pero es lo que complementa a la conectada. Okay. Ayamo, que mencioné que es el karma. Es karma. La primera vez que vienes al mundo no tienes karma, porque no has estado aquí. O sea, no tienes vidas previas ni nada.
no tienen un karma en sí. Pero el ayamo también, hay cosas en el ayamo que los irúmulas te dan que no puedes cambiar completamente el momento que naces físicamente aquí en el mundo. Esas cosas son tus padres. Ellos eligen quién va a ser tus padres. ¿Con quién tú vas? ¿Con quién te vamos a poner? Los irúmulas eligen tus padres. Si es una pareja que se juntó una noche y ya nunca, no se casaron ni nada, tú naciste, los irúmulas te pusieron con esas dos personas, por alguna razón u otra. Y todo tiene que ver con tu karma y todo eso. Y también está no solamente tu vida previa, pero la vida de esas dos personas. Nunca le dan padres así al garete. Ya. Te vamos a dejar ahí ya. No, siempre hay como una razón por la cual estás con esas personas. Quizás tú tienes que enseñarle a esas dos personas algo. Quizás ellos te tienen que enseñar algo a ti. O puede ser ambos. Se tienen que enseñar algo uno al otro. Siempre hay un propósito. Ajá. Una pregunta. ¿Y el karma que es? Mire que tú usaste mal en una vida anterior. Voy a hablar un poco más de... Voy a dar más ejemplos de eso. Ok. Entonces, ayamo es... Los irúmulas eligen tus padres. Otra parte de ayamo es tu sexo biológico. Ellos eligen si vas a ser hombre o mujer. Y como mencioné, no se puede cambiar completamente nada. O no se puede cambiar. Siempre vas a ser hombre, siempre vas a ser mujer. Ok. Color de tu pelo, original. Tu piel, original. ¿Qué tan alto vas a estar? Bajito, flaco, gordo. ¿Vas a tener mucho pelo en la cara? No vas a tener nada de pelo. muchos aspectos físicos, ellos te lo dan. Todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Nada de accidente, nada. Todo tiene su propósito. Y todo eso son... En ayamo puede ser herramientas para ayudarte en ciertas cosas. O a mí no me gusta decir retos porque son retos, pero son lecciones. A veces hay aspectos de nosotros que no nos gustan. No sé, quisiera ser más alto. Yo tengo mido 5'2" o algo así. Siempre quería ser 6 pies. Y no hay nada que yo pueda hacer para cambiar eso. Pero te dieron esa altura por alguna razón. Tú tienes que buscar el por qué. ¿Por qué te hicieron hombre? Hay una razón. ¿Por qué te hicieron mujer? Hay una razón. ¿Por qué naciste negro, blanquito, moreno, trigueño? Hay alguna razón por eso. Siempre hay alguna razón. Y tú, es tu trabajo saber el por qué. El por qué. Ahora, ¿dónde tú naces también? Ellos eligen eso. Tú vas a nacer en Puerto Rico. Tú en Irak, tú en Estados Unidos, el otro en África. Ellos eligen dónde vas a estar también. Y también las condiciones de abajo, como tú, el ambiente donde tú naces. Hay guerra, hay paz, hay hambre, todo eso. Pero no veo la diferencia entre eso y el lenguaje. La diferencia es que ellos lo eligen por ti. Tú lo eliges. No, Akun Lekba. Que ellos te lo dan. Entiendo. ¿Cuál es la diferencia? Estos dos a veces se parecen. La única diferencia es que en estos dos se puede cambiar. Si te lo dan en forma de ayamo, no lo puedes cambiar. Esa es la diferencia. Por ejemplo, Akun Leyan, bueno. Akun Lekban dice que tú vas a... ¿Cómo lo puedo decir? Voy a empezar un ejemplo. Akun Lekban. Ok. Tú dices que no eliges tener esposa. Tú naces... Pasas tu vida y no puedes encontrar una esposa. No importa lo que hagas, no encuentras nada. Finalmente vas a una voz, te consulta y dice... Tu problema es que no puedes encontrar pareja. Te dicen el porqué, el enfoque que tienes que hacer y quizás ciertas tendencias que tú tienes que cambiar. Y en hacer eso, te llega la esposa que no habías elegido. Te lo dan, te la dan.
si es ayamo, de una pareja en forma de ayamo, de nuevo, puede ser algo positivo, una pareja bien chévere que te apoya en todo y siempre están felices y nunca tienen problemas. Una pareja que siempre te da retos. Siempre tienes retos. Una Ogunda Bede habla, la persona que tiene el signo Ogunda Bede siempre va a tener problemas con su pareja. No cosas así normales, que nos peleamos porque no lavaste los platos y cosas así, o la casa está sucia, pero problemas grandes. Y es una tendencia que siempre va a existir en la vida de alguien que es Ogunda Bede, mujer u hombre, porque es algo que no se puede cambiar. Pero hay una lección ahí para la persona. Quizás en su vida previa abusaron de su pareja, maltrataron a su pareja, no valoraron a su pareja. Ahora, para que aprendan a valorar a su pareja, vamos a darle una pareja que es bien difícil. Y no importa, se van a pelear, se separan, se juntan. Separan, se juntan. Hay una razón por la cual la persona sigue regresando. Hay una lección ahí que la persona tiene que aprender. Ahora, lo que estoy dando es información en general. Si ustedes quieren saber exactamente por qué algo está pasando en tu vida, claro, tienes que ir a IFA o una consulta de Caracol y ahí te van a poder decir el por qué. ¿Los hallamos siempre son lecciones o eso son...? No entiendo si es un concepto que tiene que ver con algo que te mereces o si es algo que los mejores deciden que tú tienes que aprender basado en lo que ya hiciste. ¿O es una cuestión de merecer o no merecer, o una cuestión como de elección? ¿Cómo? ¿Qué? Yo entiendo el concepto del hallamos total. Hallamos para, puede ser un apoyo, donde te ayuda, lo que te dan, o viene en la forma de una lección, algo que tienes que aprender. Lo que me dijeron a mí es que cuando se trata de hallamos, si es algo que es bien difícil. Por ejemplo, naces ciego. No hay ninguna tecnología, lo has intentado todo y no puedes ver. Muy posible es hallamo. ¿Por qué lo tienes? Te tienes que preguntar por qué estoy ciego. ¿Ok? Tienes que hacerte esa pregunta. ¿Qué es la lección en esto? Yo siempre doy el ejemplo de Ray Charles, por ejemplo, que era ciego. ¿Por qué era ciego? Me imagino que él se preguntaba siempre eso y quizás, no sé si él llegó a una respuesta o no, pero de cierto modo, él no poder ver le dio como una... se desarrolló el oído más, otros sentidos en el cuerpo más, donde quizás le ayudó más en la música. Donde quizás si tenía la vista, quizás no había desarrollado esas otras habilidades. Porque todos sabemos que si perdemos un sentido, no podemos escuchar, las otras partes del cuerpo funcionan más. Pero es como para ayudarle a esta parte que no está funcionando bien. Así funciona el cuerpo nosotros. Entonces tienes que buscar el porqué. Entonces hallamo puede ser una lección o puede ser un apoyo. Pero hasta la lección es un apoyo. Eso es lo que quiere decir. Si lo aprendes. Siempre vas a perder ahora. Otura Meji habla de eso, tener victoria en todo lo que tú haces. Otura Meji. Pero tienes que valorar ese regalo que te están dando los irumones de victoria. Si la persona que es Otura Meji no lo valora y abusa de ese regalo que le dieron, seguro en la próxima vida, mira, tú vas a perder en todo lo que tú haces para aprender la lección. Por ejemplo, cuando tú vienes del cielo a la tierra,
escoger un destino. Yo entendía que tú lo escogías. Lo escogen estos inhumales por ti. Entonces, te marcan con ese destino. Cuando tú vienes a la Tierra, la forma de identificar tu destino es a través de Sipa. Sí. En la tradición de nosotros, tengo que hablar específicamente de Nigeria, okay, o en tierra yoruba. En Nigeria, porque los yorubas están en otros países también. En tierra yoruba. Entre ellos, para saber tu destino completo, te inicias a Ifá. Okay. Para ellos, la iniciación de Ifá no es necesariamente para que seas babalao o mujer yanifá. Iniciación de Ifá para ellos es saber tu destino, el por qué estás aquí. Y el signo que sale va a hablar de todo esto aquí. Apoleán, Apoleibá, Yamo. Cuando te inicias y sale ese signo y lo estudias más y lees libros, conoces a diferentes babalaos. Mira, yo siempre lo hago. Conozco un babalao que nunca he conocido. Oye, dime de Obealara, Obetuá, por favor. Porque no sabemos todo. Él quizás me dice algo que yo no sabía de mi vida. Ah, ok, gracias. Lo anoto ahí. Chévere, aprendí algo nuevo. Y me pongo a fijar, ok, esa información que me dio sería una Kuleyán mío, una Kuleyba, una Yamo. Por ejemplo, les voy a dar una Yamo mío. Obealara, Obetuá, le dicen. Obeotura. Los que son Obetuá, Obealara, siempre, por lo menos un poquitín, van a tener problemas de los pulmones o de respiración en general. Alergia, tos, asma, bronquitis, siempre van a tener algo de ese aspecto. Algunos más graves que otros, pero siempre van a tener algo. Y es algo que tenemos que bregar con eso durante toda la vida. Nunca se va a quitar completamente, pero lo podemos manejarlo. Lo podemos manejar. Es un ejemplo. En tierra yoruba después de iniciarte, no quiero irme mucho en ese tema porque salimos de, pero después de iniciarte Ifá, ahora tú puedes elegir, ahora quiero estudiar para ser babalao, ahora quiero estudiar para ser yanifá. Es cuando entras al sacerdocio y el entrenamiento es un poquito diferente que lo que hacemos acá. Akuleibá, Ayamo, Solomán. Ayamo, nosotros lo elegimos. Es una mezcla de estas tres cosas. Ajá. Cosas que elegimos y cosas que no hay. O sea, no eliges todo. ¿Hay algún irumole específico que esté envuelto en el Ayamo? Todos tienen su parte. Todo está ahí. Pero el que está encargado de todo el proceso completo es Olumilá. Vamos a regresar al tema. Ok. Ok. Y hable de que Olutumare te llama, te dice el por qué vienes. Durante el embarazo, esto es lo que está sucediendo en esos 9-10 meses. El bebé está eligiendo cosas y está recibiendo cosas. Información, cosas de su vida, de su destino. Ahora, parte de ese proceso, en tierra yoruba hay dos sistemas que yo conozco de cosas que hacemos, que hace el babalao para una mujer embarazada. En algunas regiones hacen una consulta cada 3 meses, o sea, cada trimestre. 3 meses, una consulta para la mamá y el bebé. Segundo trimestre, otro. El tercero, los últimos 3-4 meses, otra consulta. Algunos lo hacen así. En otras regiones, el momento que la mujer sabe que está embarazada, le hacen una consulta para todo el embarazo. Cualquiera que eliges hacer, o dependiendo de la región, en la región como lo hacen, el signo que sale, la mujer lo sigue. Si es un signo para todo el embarazo,
ella sigue todos los consejos para todo el embarazo, todos los tabús para todo el embarazo, todo. Es un nodo que la sigue hasta que nace el bebé. Y a veces hasta un poquito después. Si es cada 3 meses, ella sigue el consejo 3 meses, otro odu 3 meses, otro odu 3, 4 meses, hasta que nace el bebé. Son 2 maneras de hacer eso cuando la mujer está pasando por eso. Y todo eso, la consulta ayuda a los padres a saber qué está sucediendo con este espíritu que van a hacer. ¿Qué están eligiendo? Cosas positivas, le está olvidando algo. Los padres ayudan en este aspecto también. O sea, no solamente los irúmoles que están dando, los padres en hacerse consulta y seguir ciertos consejos, especialmente la mamá que tiene el bebé y evitar ciertos tabú. Ella está ayudando al bebé. También le está dando cosas al bebé para apoyarlo. A él o ella. Okay. Pero es una consulta de IFACO muy corriente, ¿no? No es una ceremonia específica para eso. Una consulta. ¿Estás embarazado? Ok. Salud. Vamos a hacer una consulta para ver qué está pasando. Les voy a dar un ejemplo. En Iwarimeji. Sale una mujer embarazada, se va a consultar, sale Iwarimeji. Uno de los consejos que típicamente los babalaos dan, o la budal, a la mujer si sale Iwarimeji es... Mira, tienes que ofrecer eco antes de que nazca este bebé. Porque el momento que nace, él puede desarrollar o ella puede desarrollar la tendencia de ser un ladrón. Una ladrona. Iwarimeji. Ahora, eso es una tendencia, algo que puede suceder cuando nace. La mamá y el papá ahora tienen el poder de cambiar eso para que no suceda cuando nazca el bebé. O sea, ya pues los padres por IFA pueden ayudar al niño o la niña antes de que nazca. Entonces, en esta historia específicamente era una mujer que se llama Yewande, de ser un ladrón. Pero si haces el epo ahora, va a cambiar. Pero no solamente el epo, cuando nace tu hijo, tienes que asegurar que tú le enseñes valores de no robar y enfocarte mucho en eso, muchísimo. Con el epo y el consejo vas a poder ayudarlo a él para que no sea ladrón. La mujer dijo, bueno, mira, discúlpame, pero mi familia es una familia de mucha ética, somos personas buenas, no hay ningún ladrón en nuestra familia. Todos somos profesionales, nadie anda ahí en las calles haciendo cosas que no debe. Mi hijo no va a salir así, porque tiene muchos ejemplos buenos en la familia, tías, tíos, hermanos, etcétera, que lo van a apoyar. Yo no necesito hacer el ego. ¿Qué sucede? Nace el bebé, empieza a crecer, tiene 3, 4, 5 años, empieza a robar pan, un pan aquí, una galleta acá, las chanclas de alguien, una toalla, cosas pequeñas. Empieza a desarrollarse más, 13, 14, 15 años, y empieza a meterse en las casas de las personas, en la comunidad a robar. Eventualmente, la comunidad de Yewande, un día todos llegaron a la casa de ella. Yewande, tienes que hacer algo con tu hijo. Porque anda robando a todas las personas en esta comunidad. Si tú no haces algo, lo vamos a botar de esta comunidad. Ahí es cuando ella se recordó de los consejos que le dieron cuando ella estaba embarazada. Pero ya era demasiado tarde. Ya había desarrollado esa tendencia. Ahora era arreglar la situación dependiendo de lo que estaba sucediendo. Pero esto durante se puede cambiar. Se puede cambiar. ¿Ok? Ese es un ejemplo de Iwarimeji. Ahora, cuando estamos, el espíritu está pasando por este proceso de embarazo, estamos pasando por este procedimiento aquí también, quizás nuestros padres están haciendo el voz para nosotros, apoyándonos de esa manera. Eventualmente, el espíritu llega a una etapa
con un Irumole que se llama Ayala Mutin. Este Irumole es el que está encargado de moldear los ori, las cabezas. Y él tiene un taller grandísimo, lleno de cabezas, de ori, muchos ori. Pues imagina que hay gabinetes y cabezas así por todos lados. El espíritu entra al taller de Ayala Mutin. Y Ayala Mutin, igual que Ludumare te dijo, mira, ve al mundo, hazlo mejor que tú lo encontraste. Ayala Mutin te pregunta, José, tú vas al mundo, ¿qué ori quieres para el mundo? ¿Cuál ori te quieres llevar al mundo? No te dice nada, ni te dice, mira, este es más bonito, este de Siri Pare, no te dice nada, solo tú eliges el que tú quieras y se sienta ahí. Tú eres el que tiene que estar ahí chequeando cada uno y elegir bien, elegir muy bien. Hay diferentes ori. Hay el ori que es bien suave, o sea, lo sacaron del horno temprano, prematuro, bien suavecito. Hay el ori que lo dejaron en el horno demasiado tiempo y está demasiado duro, cabezón. Y hay el ori que estaba el tiempo perfecto y lo sacaron ahí perfecto. Ahora tú tienes que elegir entre esos tres. Cuando tú eliges, eso también te afecta cuando llegas al mundo, dependiendo en qué tipo de ori. El ori suave, ¿cómo te va a afectar cuando estás aquí? Todo lo que te dicen las personas, sea positivo o negativo, te va a afectar. Porque la cabeza no está demasiado fuerte. Te va a afectar lo que te dicen las personas, sea positivamente o negativamente. Marco, tú no sirves, tú no sabes trabajar, la verdad, empieza a maldecirlo. Marco empieza a llorar, no, sí es cierto, yo no sirvo, le afecta. Pero también, Marco, tú eres buenísimo, tocas el tambor bien chévere, sí. Y es muy posible que no toca muy bien, pero porque yo le dije, lo cree. Porque tiene el ori bien, bien suave. El opuesto, el lado opuesto, el que está bien duro, no cree en nada, nada, nada. Tú le puedes decir cosas negativas y no le afecta. Estoy feo, ¿y soy feo de qué? No le importa. O también le puedes decir cosas positivas y tampoco no le importa. O sea, eso también no es bueno, no es bueno, no es bueno. O sea, pero yo dije cabezón. Es un cabezón, hace lo que quiere cuando él quiere y no le importa lo que dicen las personas, que también no es bueno, no tiene un balance. Ahora el ori que salió del horno a tiempo perfecto, ese sí sabe, ok, me está hablando mal, yo sé que yo no soy así, voy a dejar que eso resbale, no me va a afectar, me dicen cosas positivas, ok. Bueno, quizás sí me está diciendo demasiado, que yo soy el que toca el primo mejor que todo. Yo sé que no soy así, pero acepto lo que me está diciendo. Me siento bien. O sea, está perfecto, perfecto. Eso también afecta al destino de nosotros. Todos nosotros en este momento estamos pensando, tengo el ori suave, duro, estoy ahí en el medio, ¿verdad? Porque somos así, todos somos así. O conocemos personas que tienen esas tendencias. Ok. Después de pasar por Ayala Mutin, pasas a otro Irumole, encuentras con otro Irumole que se llama Shenti Shoro. Este es el Irumole que cuando tú llegas ya casi al final, ya vas pronto, vas a nacer,
ya más o menos esto ya se está, ya está formado ahí. Tú llegas al dominio de Shishantishoro. Él es como que él tiene la última palabra. Ya te dice, Agbola, ¿estás listo? Ya la Kunai vayamos, ya todo está bien. ¿O te falta algo? ¿Quieres elegir algo más? ¿O los Hirumo le falta algo a Agbola? Ok, ya está bien. Shishantishoro dice, ok, está bien. Pon el sello. Este es tu destino. Ya, te vas. Ya no puedes elegir nada mientras estás en el mundo espiritual. Ok. Después de eso, pasamos a... estos son otros Hirumos que no se conocen muy bien. Woody. Gope. O loco. Gope o loco. Es otro Hirumos. Cuando tú llegas al dominio de Iwori, Bogbe o Loco, él es el que, él te da otro reto, te da otro reto. Lo que él te dice es, Rafa, mira, tú vas al mundo, pero antes de ir, tienes que pasar esta prueba. Mira, aquí tienes tu asadón, tómalo. Vas a cavar un hoyo. Hazlo. No te dice qué profundo, qué ancho, si está así o nada. No te dice nada. Cava un hoyo, Rafa. Ya. Te da la sabor. En este dominio hay un Odu que viene del nombre de este Hirumone. Iwori Obe. Que habla de cuando todos los Hirumones venían a la tierra. En alguna encarnación de muchas. Todo, Shango, Ogun, Oshos, Obatala, Oshun, todos venían al mundo, todos venían al mundo. Todos ellos pasaron por estos mismos, este mismo proceso. Cuando llegaron a Iwori Bogbe o Loco, les dijo a todos los Hirumones, mira, todos ustedes van al mundo, incluyendo a Orunmila. Ustedes van al mundo, mira, tú tienes tu asadón, Ogun, Orunmila, Obatala, Oshun, todos, mira, aquí está el asadón. Cava un hoyo. Pero qué profundo, ¿no? Lo que ustedes piensan, lo que piensan que es apropiado, ustedes lo hagan. Yo acepto todo. ¿Ok? Ogun dice, ah, bueno. Empieza bien profundo, un hoyo bien ancho y profundo. Shango también, bien ancho y profundo. Oshosi también. Obatala no tanto, pero tenía su hoyo. Oshun también no tanto, pero hizo su hoyo. Todos los Hirumones empezaron a cavar sus hoyos. Todos terminaron. Orunmila se quedó pensando así. ¿Qué hago yo? No sé. ¿Cómo? Yo sé que es como un truco, pero no entiendo qué es lo que está pasando. Me voy a consultar antes de hacer esto. Se fue a consultar con un grupo de abuelos que existían o existen en el cielo. Se fue a consultar, salió Iwori Ogbe. Le dijeron, Orunmila, cuando tú vayas con Iwori Ogbe a loco, vas a coger el asadón y lo que yo quiero que hagas es que toques en la tierra así nada más. Y después tira el asadón y ya déjalo ahí. No hagas nada, eso nada más. Y Orunmila, no, porque yo vi a Ogun y Shango. Si yo hago eso nada más, se van a burlar de mí. Que no, mira, este no tiene fuerza, es un flojo. Los valores, por favor, escucha el consejo. Por favor. Orunmila, ok, está bien, yo voy a hacer lo que usted me hizo. Regresa al dominio de Iwori Bogbe Oloco. Orunmila, ¿estás listo? Ya los demás hicieron lo suyo. Ok, dame la sabón. Y claro, Ogun, Shango, todos empezaron a burlar de Orunmila. Mira, este flojo, no, tú no sirves. Tú siempre estás estudiando ahí sentado. Tú eres un flojo. Eso no te va a servir para nada. Y Orunmila se aguantó. No dijo nada. Ya,
fue el momento de llegar al mundo. Todos llegaron al mundo. Cuando llegaron al mundo, ¿qué sucedió? Todos los irúmoles que habían cavado un hoyo grandísimo y bien profundo para poder lograr el iré que habían elegido en Akun Leyan, antes de manifestar esas cosas, tenían que llenar el hoyo que habían cavado en el cielo. Por eso dicen que Ogún, ¿qué? Trabaja de día a noche. Es por eso, viene de este signo. Siempre está tratando de llenar ese hoyo. Por eso trabaja tanto. Y todos los que están iniciados Ogún siempre trabajan. Siempre están trabajando. Siempre. Ahora, Shango igual. Oshun no tanto, pero así tenía que bregar un poco. Ubatala también un poco. Orunmila llegó al mundo y dijo, bueno, ok, voy a empezar a trabajar. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Me voy a consultar primero, antes de empezar. Se consultó, salió este mismo signo otra vez, y los valores en la tierra le dijeron, mira, el voz tuyo es, trae un pollito así. Y ya, con ese pollito, tú vas a lograr todo el iré que tú quieras. ¿Un pollito? Sí, un pollito. ¿Ok? Trajo el pollito, dice, y uno me tu hoyo, ahí está. Tiraron el pollito ahí, ya, se tapó el hoyo. Empezó a llegar éxito financiero, pareja, hijos, casa, longevidad, todas las bendiciones empezaban a llegar rápido, rápido. Y con poco esfuerzo, con poco esfuerzo. Eso viene, eso habla un poco del proceso de Iwori Bongo, que todos nosotros pasamos por eso también. Y dependiendo en el hoyo que nosotros habíamos cavado, eso también es otra cosa que nosotros nos tenemos que fijar del por qué algo no está manifestando para una persona. ¿Por qué es que Rafa hace un ebo y le viene el iré rápido? Con un ebo. Pero José acá tiene que hacer 6 ebo para lograr lo mismo que Rafa hizo. ¿Por qué? Es muy posible, es por esto. Porque el hoyo de José es más profundo y Rafa quizá hizo un hoyito nada más. Eso también, especialmente el abuelo o el olorisha que está haciendo la consulta, tiene que fijarse en esto también. Porque el cliente te va a preguntar eso, pero es que yo vi que le hiciste un ebo a Rafa la semana pasada, mira, ya consiguió el trabajo, y yo ya tengo 6 eboces yo, y yo todavía no consigo el trabajo que yo quiero. Además, no estoy trabajando, estoy en la casa. ¿Por qué? No es que el ebo no funcionó, es que el hoyo de él está más profundo. Está más profundo. Entonces, el otro también que está en la consulta te puede decir eso también. Ya, entonces, ¿quién ha vuelto? De esta ¿el qué? Idea. El aborto cuando es porque una persona puede perder el niño y perder la concepción, una persona puede hacerse un aborto. Entonces yo pienso, cuando tú escogiste en el cielo, escogiste básicamente no tener vida, o dijiste, bueno, mándame una raíz, pero cuando esté a punto de nacer, no te vas a matar. ¿Qué implica la decisión de la mujer que dice, voy a abortar y no traer ese mundo? La mujer que decidió no abortar, ¿lo decidió porque esa alma dijo que no quería estar mucho tiempo? ¿O la mujer que decidió abortar está impidiendo que el alma llegue? ¿Cómo es que se explica el aborto desde esa idea? Para saber el porqué de eso, se tendría que consultar. ¿Por qué? Es que era parte del destino del niño, se equivocó la mamá, quizás no lo debía haber hecho, pero lo hizo, porque todos tenemos voluntad propia cuando estamos aquí. Pero eso es posible, que yo diga, que yo decida que una persona que no es un irumone, que no pertenece, que no decidió nada en el destino de este ser humano, que no tiene ninguna participación en ninguno de estos 3 estadios de decisión del destino, toma la decisión por él en la tierra y diga, ¡ah, tú no vienes! Pues, si estás embarazada, tú estás involucrada en este proceso.
no está fijo todo. En cualquier momento la mamá puede decidir cualquier cosa. La mamá interrumpe ese proceso. Puede, sí, puede. Sí. Los padres afectan más la mamá que el papá. Puede afectar el destino del niño. Esto aquí, lo que escribí aquí, Abiku o Emere, son los niños, sí, significan más o menos lo mismo. Niños que mueren antes de su tiempo. También hay Abiku Abba. Abikue y Emere son más o menos personas que mueren antes de su tiempo. Por cualquier razón. Por cualquier razón. La razón por la cual, si querías investigar el por qué, tendrías que consultar para saber exactamente qué es lo que pasó. Era el destino que los niños eligió morir al primer año de su vida, o era que la mamá decidió hacer algo para interrumpir ese proceso. Era parte de la llamo, o sea, el niño ni lo eligió, se lo dieron, mira, tú vas a morir cuando tengas 2 años. El por qué es por la consulta que vas a saber. ¿Qué consecuencia tiene para una, si el alma decidió, esto es un ejemplo, no sé si esto es posible, a lo mejor, porque si el alma decidió o decidieron por él que él no venía a la tierra, que el humor decidió que él no iba a venir a la tierra porque la mamá no iba a abortar, ¿qué consecuencia tiene eso para la otra? No entendí bien. Yo soy un alma, buena, sí, estoy aquí. Y mi ayamu es que voy a ser abortada. Mi ayamu es que voy a ser abortada y se acabó. No voy a llegar a la tierra. Voy a ser abortada. Y ese mismo era un mole que me dio ese ayamu, dijo. Y vas a ser abortada porque tu mamá se va a ir a hacer un aborto. ¿Qué consecuencias tiene ese destino? Que no escogió esa mujer para ese niño y esa alma, para la mujer que fue y se hizo un aborto. Y no sabe por qué se lo hizo. Sí, de nuevo, el por qué la consecuencia se viene por la consulta. No es, no, es que no, yo no puedo dar una respuesta que cada vez que sucede eso es por esta razón. En Ifán nunca pensamos así, porque cada situación es bien diferente. Todo es bien diferente. No puedo hacer como un blanket statement. O sea, que esta es la respuesta para todas las situaciones cuando es así. No, no podemos hacer eso, porque cada situación es bien específica. O sea, yo no podría contestar eso. Te puedo dar un ejemplo, pero la respuesta del por qué de verdad tendría que venir de un hombre. Pues en términos religiosos no hay tal cosa como por haber abortado dentro de la cosmología de Ifá. Ok. No, ¿quieres hablar del aborto? No, es que la curiosidad. No me hace sentido, okay. Dentro de todo esto. Voy a hablar un poquito. Pues eso también nos va a salir de... Hasta hablar de Abiku también estamos saliendo del tema. El aborto en Ifá en sí, sí es un tabú. Lo voy a decir. Es un tabú tener un aborto en Ifá. Ahora, si lo haces... Si hay rituales y ceremonias que los padres o la persona que decidió hacerlo tiene que hacer para apaciguar el espíritu que abortó. Si hay ceremonias para hacerlo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Tranquilizar el espíritu. Porque lo cortaste el viaje de ellos por alguna razón u otra. Iretesá, el signo Iretesá. Uno de los consejos que damos en eso es muy probable que el, no la mujer, pero el hombre forzó a una mujer tener un aborto. El hombre forzó a la mujer tener el aborto. Claro, al final la mujer tiene la decisión de hacerlo, pero en ese verso fue el hombre que la empujó. Posiblemente la golpeó para que muriera los bebés. Posiblemente. En ese signo le decimos a la persona, mira, si tú tienes una mujer embarazada en este momento, es muy posible que esa mujer va a tener gemelos o está embarazada con gemelos.
no debes tener un aborto, ni ella ni tú forzarle a ella. Más el hombre, porque en ese cine habla que el hombre está pensando en él, que no quiere los bebés, por alguna razón u otra. Quizás ya está casado, embarazó a otra mujer, y no, quita eso, no, porque mi mujer va a ser, puede ser algo así también. Pero el hombre es el que está haciendo la decisión. Entonces en ese signo decimos, mira, no tengas el aborto. Es mejor que nazcan los niños, que tú aceptas la consecuencia de tus acciones. Eventualmente se va a arreglar todo, todo va a estar bien. Pero permita que nazcan esos niños. Porque si no, los espíritus de esos gemelos te van a estar molestando y jodiendo, hasta que tú los apaciguas. O sea, tú le das una ofrenda para decir como, mira, sí, fue mi culpa, mi decisión, que yo hice esto, toma esto. Y hay un ego específico que recomendamos eso para apaciguar esos espíritus. En el caso de que una mujer esté embarazada y tenga gemelos, y uno de ellos muere, ¿existen algunas cosas que se hacen con el bebé y todo esto para apaciguar el que se fue? Porque el que se fue viene a traer también discordia al niño que quedó vivo. Sí. ¿No? Sí. Ok. Pero no voy a hablar de qué. Okay. Esa es otra clase. Esa es otra clase. Pero sí, sí hay cosas que podemos hacer. Ok. Ahora. ¿Y waribombe o loco? No explicaste lo que era la biguamba. Ah, ok. Abiku Agba es... Tú puedes ser Abiku y tener 60, 70, 80 años. Es un Abiku Agba. Tú, da un ejemplo. Tu mamá tiene 100 años. Tú tienes 75 años. Y tú mueres antes de tu mamá. En cultura Yoruba, tú te consideras una Bikú Agba. O sea, un espíritu que murió antes de su tiempo, pero que eres de mayor edad. Eso es lo que significa. Abiku Agba. Porque en cultura Yoruba, ellos esperan que siempre, siempre los padres mueran antes de los hijos. Eso es como parte de la cultura. Si eso sucede, todo está como debe estar. Pero si tu hijo muere antes que tú, algo pasó mal, algo está mal. Entonces, si tienes 75 y dirías, tu papá se muere, pero tu mamá está viva y tiene 100 y pico años y tú mueres a los 75, todavía eres Agba. Pero ese es Agba. Ok. Ahora. Después de pasar por el dominio de Iwori Bogbe o Loco, lo que sucede después de eso es, vas a otro espacio que se llama la traducción es el árbol del olvido. El árbol del olvido. Iki es árbol. Bagbe, olvido. El árbol del olvido. Después de Iwori Bogbe Aloko, el espíritu de nosotros entra a este espacio de Iki a Bagbe. Se puede imaginar como un árbol así grande, y lo que hacemos es como que nos sostenemos al tronco, al árbol. El momento que hacemos eso, todo esto aquí, nos olvidamos de ese proceso. Se borra. Bueno, nos olvidamos, no se borra, pero nos olvidamos de lo que elegimos y lo que nos dieron. Después de eso, inmediatamente después de eso, bueno, cuando nos sostenemos al árbol y nos olvidamos, ahí es cuando la mujer empieza a tener sus contracciones. O sea, cuando tu esposa empieza,
es que ya el niño está aquí. Está aquí en este punto del árbol. Está ahí. Porque se está olvidando y ya empieza a moverse el cuerpo de la mujer, el útero, las contracciones. Y después vamos a otro irumone, inmediatamente después, que tiene un nombre larguísimo. Y Big Bagbe también es un irumone. Es un árbol. Es un árbol. Este sí es un irumone. Aroabidi Jampapa. Aroabidi Jampapa. Que más o menos. La función de este irumone es también es de tratar de quitar todo tu iré. Es el trabajo de ese irumole. Tratar de quitar todo lo que está trayendo al mundo. En el Akuneyan, Akunupá, llamo todo. Trata de quitarte todo. Y te metes como en una lucha con este irumole. Y es como, me lo escribieron como que estás corriendo y te agarra y después te suelta y tú vas corriendo. Entonces, esa lucha son las contracciones que están sucediendo. Cuando se pone más fuerte, es la lucha que está pasando. Y sigue esa lucha hasta que el bebé nace. Durante esta lucha, Aroabiri Jampapa puede quitarte un poquito de tu iré, la mitad, todo, hasta puede quitar tu vida. Es cuando tenemos el aborto natural. Nace el bebé muerto. Perdió la lucha con Aroabiri Jampapa. Le quitó todo completamente. Pero de nuevo, por eso, en todos esos procesos del embarazo, por eso nosotros siempre recomendamos consulta. Un ODU para todo el embarazo, un ODU para cada 3 meses. Y es para asegurar que en cada etapa el espíritu está haciendo lo mejor que puede y recibiendo lo mejor que puede. Y quitando cosas que no necesita o que le va a traer retos en la vida. Permito, hay signos DIFA que dicen que, por ejemplo, cuando la mujer está en estado, debe estar en una atmósfera positiva. Para que el niño venga saludable, venga con una cabeza fuerte y pueda ser alguien productivo en la vida. Sin embargo, si se crea un ambiente hostil, de pelea, hostilidad, de ese efecto puede venir débil, puede venir con muchos problemas en la tierra. Entonces, en ese punto, ¿qué papel tiene el padre y la madre o qué pueden hacer ellos para que esta situación, no estuviera un mal, no afecte tanto al niño? Como Aroabiri Jampapa, por ejemplo. Todo es el Ebo y el Dafa que hacemos. El cuadrante del Ebo es que tú. Entonces. Le voy a dar un ejemplo. En Owan Inmeji, habla específicamente de un niño que iba a nacer. Este niño estaba pasando por todo este proceso. Aquí. Cuando la mamá estaba embarazada, se consultó, salió Owan Inmeji y le dijeron a la mamá, tú tienes que ofrecer el bo para que el hijo salga, para que traiga todo su iré, todas sus bendiciones al mundo. Entonces, en este Odu, la mamá sí cumplió, pero no era hasta después. O sea, nació el niño, negó a hacer el Ebo durante el embarazo. Nació el niño, vio que todo estaba bien. Cuando empezó a crecer, se estaba enfermando siempre. Catarro, resfriado, fiebre, cosas, todo. Okay. Bueno, todos los niños se enferman. Empezó a desarrollarse más.
no tenía amigos, como que los niños lo rechazaban y nada, ¿no? Los únicos que lo amaban eran sus padres y sus hermanos. Después creció más y como que no hacía bien en la escuela, nada, no, todo era como un fracaso para él. Y ahí la mamá como, ¿qué está pasando? Y fue a consultarse y salió Warning Medji. Y le dijeron ese signo, mira, lo que sucedió es, tu hijo había elegido un destino que quería tener muchísimo iré, muchas bendiciones. Pero en el proceso de venir del mundo espiritual al físico, le quitaron todo. Y por eso tiene todos estos retos ahora en la vida. Ahora, esos iré que habían perdido por Aroabidi Champapa, vienen de aquí, Akunleyan, Akunleyan. Cuando tú llegas al mundo físico, estas cosas se pueden añadir. Si las perdiste aquí, se pueden añadir después. No se tienen que preocupar que escogí dinero, me lo quitaron. No, con el bo, consulta, cambiar de carácter y todo, puedes lograr tener ese iré otra vez. O si era pareja, hijos, lo que sea. Si era por aquí, te lo pueden dar de nuevo. Entonces, en este caso, no one image, le dijeron a la mamá, porque él había elegido muchísimo aire, va a tomar muchísimo tiempo para regresarle todas esas bendiciones. Tienes que decirle a tu niño, y ustedes también, como los padres, tienen que tener mucha paciencia, enseñarle disciplina, trabajar duro, etcétera, etcétera, que sea honesto, humilde, muchos consejos de carácter, y que tenía que consultarse más frecuentemente que quizás otra persona para lograr tener lo que había perdido por Arabidi Jampapa. Ese es un ejemplo de cuando se podía haber evitado, pero no lo hicieron. Pero a veces lo puedes arreglar ya cuando está aquí, a veces. Si no es Ayamo, se puede arreglar. Si es Ayamo, ya es así. Es así. ¿Okay? Ahora, nosotros decimos, claro, Odo significa río. Aro es tinta. El río de tinta. El río de la tinta. Odo es ye. Río es ye sangre. El río de la sangre. Esta es una manera de los Yoruba, especialmente los que practican Ifá, describir los líquidos o los fluidos que están dentro del vientre de la madre. Hay como un líquido como azul oscuro que está en el vientre y, claro, y hay sangre. Nosotros decimos en Ifá, cuando vamos a nacer pasamos por el río de la tinta y el río de la sangre. O sea que tú sales, este es el río. Sales por aquí y lo que sales contigo son esos líquidos, esos fluidos que salen con el bebé. En Yoruba, claro, o sea, los yorubas no tenían estos nombres científicos que tenemos hoy en día. Entonces, para describir lo que ellos sabían, usaban cosas de la naturaleza para describir los fluidos que existían. Entonces, vas a decir que es un río de tinta, un río de sangre. Pero está hablando de los fluidos que salen de la mujer. Después de esto, ahora voy, ya nace el bebé. Ya nace. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros? ¿Estamos bien? Estamos a 9:10. ¿Listo? Ok. ¿Puedo voltear esto aquí? Roots.
ya la persona está aquí. En esta última parte lo que yo voy a hacer es, yo voy a describir los rituales que hacen los yorubas tradicionalmente desde que nace el niño. Ya hablé un poco de lo que hacen durante el embarazo. Ahora lo que hacen en el momento que nace el niño y la vida hasta la muerte. Los rituales que lo, o los ritos de paz, de paso, de pasaje del niño. Okay. Esto debe de variaciones también, dependiendo de la región en Tierra Yoruba. José Daye, que se entalle. José Daye. Va haciendo lo mismo. Esta es una ceremonia que hacen los yorubas para presentar formalmente el nuevo espíritu al mundo. Típicamente lo más recomendable es hacer la ceremonia en el tercer día de vida del bebé, de la niña o del niño. El tercer día de vida se hace esta ceremonia. Tres está relacionado con Eshu, para darle respeto a esa divinidad que abre paso o que cierra las puertas. Y como está llegando, siempre es como el primero. Vamos a darle la avanzada ahí. También es porque lo hacemos lo más pronto posible, porque el bebé todavía está bien conectado al mundo espiritual. Y si tú esperas demasiado tiempo, se va separando, separando y se va conectando más al mundo físico. ¿Okay? So, yo le pregunté una vez a mi maestro, ¿qué tanto tiempo podemos hacer esta ceremonia? Ya que la mujer quizás no sabía de esta ceremonia, o quizás no podía hacerlo porque había complicaciones y no se podía hacer durante este tiempo. Y él me dijo, yo daría máximo un año. Después de un año, si vas a hacer otra cosa, dale una mano de Ifá. Pero no, ya no esto. Un año para intentar. Máximo. Sentai. Para hacer el sentai. Hay gente, o te lo he escuchado, que dice que después del séptimo día tú no lo debes hacer. Ok. Sí. Pero es un año. En ese tiempo, máximo. Lo mejor es el tercer día. Ok. Después tenemos. Es la ceremonia de nombramiento. Esta ceremonia, si es una niña, se hace en el séptimo día de vida. Si es un varón, se hace en el noveno día de vida. Y es una ceremonia, pero es más como... Y siempre se tiene que hacer este primero, después se hace este. El Ikose Dae es una ceremonia donde, bueno, hacemos rituales, después se saca un otro para el niño o la niña. Ese odo es como un vistazo al destino de ese niño o niña. Pero es más para darle herramienta a los padres en cómo criar al niño o la niña. La mejor manera de criarlo. Pero no es como el odo que se le da cuando recibe la mano. No es más que habla sobre... Voy a hablar de eso. ¿Sí, no? Después. Voy a hablar de eso. Okay. Ese otro se queda con ese niño hasta que se inicia en Aifa un día. Si nunca se inicia Aifa, ese niño sigue ese otro, siempre, hasta la muerte. Esto es en Tierra Yoruba. Yo sé que acá lo hacemos, es diferente. Pero en Yoruba es así, Tierra Yoruba. Este aquí es el... la presentación al público.
a la comunidad del bebé. Esto es algo privado. No vas a invitar 30, 40, 50 personas a la Icosedaya. Va a ser la mamá, papá, quizás los abuelos, algo íntimo, no 20 personas. Aquí sí puedes invitar a todos tus vecinos, tu familia, amigos, todos. En esta ceremonia aquí es donde típicamente invitas al abuelo, especialmente el que te hizo el Icosedaye o el Sentaye, y hablan sobre el signo del bebé a la comunidad. Y lo hacen para que todos en la comunidad sepan los tabús de ese niño. ¿Qué es lo que debe estar haciendo ese niño? ¿Qué es lo que no debe estar haciendo ese niño? ¿Qué son las posibles tendencias no positivas que tenga, donde se tienen que corregir? Y las cosas, las habilidades o las cosas positivas que tenemos que ayudarles a desarrollar. Todo en África se hace en comunidad, todo, especialmente lo más tradicional que vas, todo es como que tu familia es tu comunidad, no es que mi mamá, papá, abuelo, son las personas de tu vecindad también, es tu familia. Entonces todos saben que es el signo de tu bebé y tienen la responsabilidad de cuidarlo como si fuera el propio hijo de ellos o hija de ellos, especialmente que conocen el signo. Ah, Jorge, tú sabes que no debes estar usando el color rojo. Te salió en el Icosedaye y yo estaba ahí. Sácate esa camisa. Rafa, tú sabes que no debes estar comiendo maíz. Ese es un tabú que te salió en el Icosedaye. Si sigues haciendo eso, nunca vas a tener dinero. El niño se va a olvidar. Es un niño. Va a experimentar, pero los adultos son responsables en cuidarlo y asegurar que tenga un desarrollo que lo más positivo posible. Y todos tienen esa responsabilidad. Entonces, si hacen esta ceremonia, tienen que dejarle saber a las personas presentes que todos ahí son responsables de este niño o de esta niña. Todos tienen la responsabilidad. Y en esa ceremonia también hay materiales que pasamos, que las personas prueban. Rezamos mucho para el niño, la niña, ¿okay? Pero es una presentación al público. Después de esta ceremonia es cuando existe la iniciación. Que puede ser hacer olla, tepa, etc. O sea, iniciarte en Orisha, iniciar Taifa y Orisha. Eso es como, así que, no sé si es o no es, pero el hacer taller en tierra yoruba es básicamente la sustitución de lo que nosotros hacemos aquí, de tomar mano de yoruba. Eso se hace a los 3 años, y después de ahí se presenta a la comunidad, y después de ahí tiene que hacer lo que sería el equivalente acá de hacerse santo. Parece que sí. Parece que sí. Parece que sí. Dije 3 años. No, lo que dije fue que después de eso, ¿verdad? La iniciación de Orisha o esta, que es del lo que nosotros vamos a ver, que es de hacerse santo. No dije 3 años. Darle una mano de hija. Sí. Eso también, podrías poner aquí, en parte de iniciación también puedes poner, nosotros le decimos, bueno, tiene varios nombres, Ishefa, o Ufacán, cualquiera, significa lo mismo, es mano de hija. Ishefa, Ufacán. Pero, ¿qué implicación tiene para una persona? Dice que las batallas no se puede hacer, no se recomienda que se haga después de que pase un año. Y eso es el signo tuyo de vida. Y nosotros acá en Occidente hacemos eso a los 25 años. Okay.
La cosa es que el signo de Lico Sedai no es el destino completo, es un vistazo, un pedacito. Es más para la crianza del niño, los padres para criar el niño bien. Eventualmente sí esperamos que el niño se vaya a iniciar en una orisha o ifá o algo. Entre los yorubas es algo cultural casi todo, bueno, a menos que sean cristianos o musulmanes, pero hasta ellos también se inician así a secreto y no le dicen a sus familias. Pero esto es lo que hacen aquí. Lo que es bien diferente entre los yorubas y lo que pasa acá, sucede acá, es en tierra yoruba, cuando se inicia a orisha, se inicia a la orisha de su familia. O sea, no hay una consulta de que vamos a ser el ángel de la guardia. Es por tierra, ¿no? No existe. Esa ceremonia no existe para ellos. Por ejemplo, mi esposa y yo tenemos un bebé. Yo vengo de un linaje de seguidores de Obatalá. Eso es lo que rige en mi familia. Mi esposa, un linaje de Shangú. Cuando nace el niño, automáticamente vamos a iniciar la Obatalá y Shangú, porque es parte de la familia de nosotros. Eso es el Irumo Leroisha de nuestra familia. Y queremos que eso vaya continuando. Ahora, claro, el niño se puede también iniciar en otro orisha, quizás no sea dominante en nuestra familia, pero que Ifá indique en un momento que, mira, también tu hijo necesita Oshun también, por esta razón. Les voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes conocen al Yoruba el Ebuibo? Es de Oshoku. You know Baba el Ebuibo? Arba? Yemi el Ebuibo. Él es de ahí. Él una vez estuvo en Los Ángeles y estuvo hablando de algo parecido así. Y él dijo que en su familia, ellos eran muchos seguidores de Obatalá. En su familia, muchos seguidores de Obatalá. Ese es el irumole principal de la familia. Claro, lo iniciaron en Obatalá, eventualmente. Ahora, lo que estaba sucediendo era que él me dijo que su mamá le contó esta historia después, ya cuando estaba grande. Le dijo, ¿sabes que yo tuve mucha dificultad dando luz a ti? Sí, tuvo aborto tras aborto tras aborto, natural, se moría. Se moría el bebé. Resulta que era él el que quería venir al mundo, pero no sé, algo estaba pasando. La mamá iba de abó a abó a abó a abó tratando de... Quiero tener un bebé y no está sucediendo, ¿qué? Y cada voz le está dando su recomendación y nada, nada, nada. Hasta que finalmente la mamá dijo, mira, tengo que buscar a alguien que se dedica a esto, que eso es lo que estudió y que sabe más que cualquier otra cosa. Eventualmente le recomendaron ir a una voz que no me acuerdo el nombre de él, pero no vivía en Oshoku. Y ese voz fue el que le ayudó a la mamá tener un bebé y que naciera, que no muriera. Pero parte del Ebo era que le dijo, mira, para que este niño no se vaya del mundo, aparte del Ebo y otras cosas que le hicieron, se tiene que iniciar a Oshun. Y por eso el Ebo Ibon está iniciado a Oshun. Y era para que él se quedara aquí en el mundo. Tengo dos preguntas. Acá en la diáspora se tiene la creencia, como la clara, de que cuando la mujer está en estado y se hace orisha, el niño nace con orisha. O sea, automáticamente. Inicias al niño con... Ya, por ejemplo, la mujer tiene 9 meses, 8 meses o 7 meses, ha habido el caso de que se hacen orisha, nace el niño y el niño nace con orisha. Luego cuando entra en una edad, se le hacen los procedimientos, qué sé yo, pero ya el niño nace con orisha. Eso, que tú tengas conocimiento, en tierra yoruba existe. Y lo otro que te quería preguntar es que había escuchado que es muy distinto acá. Acá le sacamos el ángel de la guardia de la gente. Allá, me estás explicando, había escuchado que la gente se inicia según por las regiones. Tú eres Doyó, Changó, o ya. Si eres de Ileife, Ogún, Obatalá, sucesivamente.
si eres de Oshobo o Oshun. La pregunta que tenía, si yo soy de Oyo y quiero iniciarme en Oshun, tengo que ir a Oshobo. Lo tengo que hacer allá con cualquier olorisha. Te encuentras un olorisha de Oshun que están viviendo en Oyo. Mientras sepan cómo hacer la ceremonia. Esa es una gran diferencia. En Tierra Yoruba hay personas que, por ejemplo, yo estaba ahí hace un mes. Estaban iniciando a dos personas de México en la casa de Popola. Él no hizo la iniciación, él invitó olorishas para hacer la iniciación en su casa. La mujer que estaba encargada de la iniciación, ella estaba iniciada a Obatalá, Yemoyá, Oshun, algo que llamamos Egbe, y hay otro más, no me acuerdo el otro. Tiene como cinco. Y no hay problema. No hay problema en eso. Y si le preguntas a ella cuál, o sea, si tú le preguntas a un yoruba típico, tu ángel de la guardia, no van a saber qué responder, no saben qué es. Solo te van a decir, bueno, yo estoy iniciado en tal y tal orilla. O te dicen, soy Omo, hijo de, pero puede ser hijo de Watara, hijo de Ogun, hijo de Shango. Que si cuando ellos dicen Omo de algo, lo que te quieren decir es que yo estoy iniciado a ese orilla. Eso es lo que quieren decir con ese Omo. Pero es un poco diferente. Entonces, puede ser iniciación a orilla, Itefa o Itelodu, que es iniciación a Ifá. Y Shefa o Ufakan, recibir una mano de Ifá. Esos son como los pasos que uno puede hacer durante la vida de uno. Otro rito que podemos hacer es el matrimonio entre los yorubas. Es un evento grandísimo. No es que se van a la corte y ya estamos casados. Para ellos es un espectáculo. Y además tiene... es muy parecido a esta ceremonia aquí. Porque entre ellos es muy importante que la comunidad sepa quién está con quién. Es muy importante para ellos saber eso. Tiene el mismo sentido. Nosotros nos casamos. El babalao nos hace la ceremonia de matrimonio. Él es el que nos casa. Él es el, nos vamos a la iglesia, nos casamos con el babalao. Lo hacemos en nuestra casa, en nuestra comunidad. Y el babalao nos presenta a la comunidad con, mira, José y Francisca son una nueva pareja. Ellos están aquí. Igual, ellos necesitan el apoyo de ustedes para mantenerse juntos, para tener un matrimonio sólido. Cuando están peleados, por favor, ayúdalos. No se dejan así, no, pues eso es entre ellos. Eso no existe entre los yoruba. De que no, ese es el problema de ellos, no. Yo lo he visto, donde hay peleas entre parejas en una comunidad, y yo, ¿qué está pasando? Toda la gente sale a la calle, ¡ah! Y yo, claro, no entiendo lo que están diciendo. Después le preguntan a uno, oye, ¿qué pasó? No, es que el esposo estaba peleado con la esposa y se estaban gritando. Después salió la suegra y empezó a hablar, y después el vecino vino y la tía y otro vecino. Calmaron, separaron la pareja y uno le llevaba a esta casa, el otro acá. Después se hablaron, juntaron la pareja. Ok, mira, esto es lo que vamos a hacer. Este es el problema, y resuelve el problema entre la pareja. En comunidad. Pero se llega a sacar un modo a ellos como pareja. Es recomendable, antes de casarte, preguntarle a Ifá, ¿esta persona es compatible a mí y yo a ellos? Oh. Esa es la pregunta, compatible. No pregunten, Ifá, ¿esta persona me ama? Es la que me compone. Esta es la que me ama a mí. Porque tú puedes amar a alguien que no te sirve. Y no son compatibles. Todos nosotros amamos cosas que no son buenas para nosotros. No solamente personas, comida, cosas que hacemos. Que sabemos que no es bueno para nosotros, pero lo queremos. Y lo queremos hacer, ¿verdad? O sea, igual que pareja. Hablamos de pareja compatible.
Y esa siempre es la pregunta cuando hacemos una consulta. ¿Pero esa consulta junto? Preferible que sea que los dos estén ahí. A veces viene un hombre, mira, quiero preguntarle a mi novia, casarme con ella, pero quiero saber si somos compatibles. En nuestro entrenamiento, lo primero que nosotros hacemos es le preguntamos al hombre, ¿cuánto tiempo tienes con ella? ¿Cómo es la relación? Cuando ustedes se pelean, ¿de qué es? O sea, hacemos preguntas así básicas de la relación para hacer un poquito de información de cómo están. Después le preguntamos al muchacho o a la muchacha, ok, a partir de todas estas cosas que me has dicho en la relación, buenas y cosas malas que han sucedido, ¿quieres preguntar si es compatible para ti, sí o no? Sale un otro. El otro va a decir, creo que hay cuatro tipos de matrimonio, a ver si me acuerdo los cuatro. No iba a hablar de eso esta noche. Uno, el matrimonio perfecto, todo está bueno, de ambos lados, todo está bueno. Se apoyan, hay felicidad, y ese es el matrimonio que casi nadie tiene. Pero sí hay algunos que sí son así, algunos sí parece que, pero muy pocos, que todo es alegría, perfecto. El que es más común, bueno, hay dos que son más comunes. El donde hay retos entre las parejas, pero se pueden arreglar. Y se pueden, o sea, se van quitando de la relación mientras tú brigas con la pareja, se van como eliminando. Ese es el segundo. El tercero es donde hay retos, y hay algunos retos que no vas a poder borrar y siempre van a estar ahí. Pero mientras haces el bobo, tú demuestras paciencia con tu pareja, o si guapele, humildad y todo, se puede manejar, pero siempre van a estar ahí. Y la cuarta es que no lo hagas porque alguien se va a morir. No lo hagas, no son compatibles para nada. Entonces, todo depende del signo que sale y lo que le decimos a las personas. Ya mencioné uno antes, Ogunda Bete. Si sale ese en un matrimonio, ya sabes que si ese es el que puede ser todo. No, perdón. Ogunda Bete es el que siempre va a haber retos y que no se van a borrar. Siempre van a estar ahí. La pareja tiene que estar consciente de eso, aceptar que eso son cosas que no van a cambiar, pero que pueden manejar la situación. Tienes que, o sea, siempre decir la verdad desde el principio. Mejor al principio que después, 5, 10, 15 años, y de regresa la pareja, no, porque yo me casé porque tú me dijiste que... No, yo te dije desde el principio que habían retos que no se podían cambiar. No te pueden echar la culpa. Esa pregunta no se contesta con un sí. El otro habla de eso. Se contesta con una descripción de cuatro tipos de... Puede ser cualquiera, sí. El otro te va a decir en cuál queda la relación. En la primera, segunda, la tercera o la cuarta. Si es la cuarta, claro, yo voy a decir que no lo haga. Si es la tercera, lo puedes hacer, pero mira, vas a tener que bregar con esto. Nunca va a cambiar. Esa es la decisión de ustedes. Si es la segunda o, claro, la primera, hazlo. Okay. Ahora, sí, es un otro para matrimonio, antes de casarse. A veces, antes de tener hijos, la pareja se consulta a veces antes, para planear bien. Porque los otros que salen, te pueden decir qué tipo de niño vas a tener, niña. ¿Quién es los posibles espíritus que van a entrar, que van a poner en tu vida? Porque acuérdense que es Ayamo. Los Irumones escogen, mira, estos son las dos personas, pum, van ahí. Si sacas un nodo antes de tener hijos, puedes saber qué tipo de niño vas a tener. Y esos espíritus se conocen como Ayobun, o Ayobun. ¿Son Irumales también?
Ayugun no son irumones. No son irumones. Ayugun son espíritus que creen, que crean retos en la vida de la persona. Ayugun son Iku, muerte. Arun, enfermedad. Yo, conflictos o litigación. Ofo, pérdida, etcétera, etcétera. Esos son los Ayugun que también están en la consulta. ¿Cuál es el significado de Ayugun exactamente? Retos, retos, obstáculos. Y son espíritus. Se tiene que ver como esto, como energías. Energía. Pues, disculpa una vez distinta, pero yo quiero saber cuál es mi implicación. Y no me contestaste, y estoy más curioso todavía. Nosotros, no, básicamente hacemos en esa calle, cuando hacemos mano de orula, recibimos mano de orula, nos dan ese signo. Mucho después de un año. ¿Qué implicaciones tiene eso? Yo no sé cómo contestar eso porque nosotros no lo hacemos. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Si a mí nunca me hicieron un asentalla, pues yo no sé, yo, no hay tal cosa como un signo de mano de orgullo y yo tengo que esperar. Yo mismo me voy a usar como un ejemplo. Yo llegué a la yo recibí mi mano de Ifá a los 26 años. Ya tenía 26 años, ya pasé todo esto. El Coserae y Shomol, ya no podía hacer nada de eso. Recibí mi mano de Ifá a los 26 años. Estilo tradicional, la mano de Ifá se hace unita, hay un Odun, pero ese Odun no se queda con la persona por el resto de la vida de la persona, tradicionalmente. Es un DAFA normal, una consulta normal. La razón que damos mano de Ifá tradicionalmente es para ayudar a la persona a conectarse a Orun Mila, a Ifá, de una manera personal. Para darle un porcentaje o de independencia, donde no tienen que siempre ir al Abu, donde no siempre tienen que ir al Orisha. Ellos cada 5 días comunican con su Ifá, con Orun Boyobi, para preguntar, ok, ¿cómo va a ser mis próximos 4 o 5 días? ¿Va a haber problemas? ¿Va a estar bien? Eso lo puede hacer cualquier persona que tenga una... Que tenga la mano de Ifá y te enseñe cómo usar Obi Oroku. No tienes que estar iniciado. Es mano de Ifá. Y es para que tú creas esa conexión a Ifá. Tú mismo. No, 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 no. En tradicional no. Tú lo usas cada 5 días. También Eshu, cada 5 días, lo haces juntos, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que se te da el signo? Y eso es una pregunta. ¿Cuándo es que se te da el signo de vida? Tal cosa como el signo de vida. Para los yorubas es cuando te dices el pa. Pero, entonces, como para los yorubas, iniciarse, no es como que, porque para en Cuba o nosotros acá, tú cuando te dan este signo, que es el equivalente a la centalla, que para ustedes no existe, pues ahí, según el signo que tú tienes, te dice si tú puedes hacer IFA o si tú no puedes hacer IFA. Para los yorubas no hacen IFA porque sí, como si estuvieras haciendo cualquier otro dicha. Ahora, está la diferencia. Hay odus que salen, no hay ninguno de odus que diga que no, no te dejes iniciar IFA. Cualquier persona. Ahora, hay otros que dicen no debe ser Babalao o Yarifá. Hay una diferencia ahí. Como te estaba explicando antes, para el Yoruba, iniciarte a Ifá no significa que automáticamente eres Babalao o Yarifá. Estás iniciado a Ifá. Pero no, ¿quieres tu destino? Ahora, te inicias. Ahora, quiero ser Babalao, quiero ser Yarifá. Ok, vamos a empezar aquí. Cuando tú terminas tus estudios y en tierra yoruba, mínimo 10 años para terminar tu carrera, para graduarte, no terminarte, pero graduarte de tus estudios preliminarios. Porque en esos 10 años tú aprendes la fundación de todo lo que es para ser Yanifá o Babalao. 10 años. Cuando tú, Baba Ifá, que es Baba Ifá, es tu mentor,
piensa que tú ya estás preparado para trabajar solo y graduarte de tus estudios, lo que ellos hacen es, te llaman, te dicen: Rafa, ya tienes 10 años aquí estudiando conmigo y los otros a vos aquí en el templo. Pensamos que tú ya te puedes defender solo, ya es tiempo que te gradúes. Y Rafa dice: ok, estoy de acuerdo, vamos a hacerlo. Lo que yo voy a describir depende de casa a casa, región a región, en Tierra Yoruba. Por lo menos en la casa de Popola, que es mi maestro, él típicamente hace 7 días de exámenes. Y lo que él hace es invita no solamente Baolás de su templo, pero Baolás que está en la comunidad. Los invitan a tus exámenes. Cualquiera de vos que está ahí presente te puede hacer cualquier pregunta de IFA que quiera. Claro, ellos están conscientes que tú estás en un nivel preliminario. No te van a hacer ninguna pregunta bien, súper avanzada. Te van a hacer preguntas dependiendo de la información que tú tienes. Pero te puedo decir: Rafa, mira, siéntate aquí, consúltale a esta mujer aquí. Ok, si te la consulta bien, sacaste todo. Ok. Le salió el yoke a la mujer. La mujer está aquí no porque quiere esposo, ya tiene esposo. No está aquí porque está buscando dinero. Ya tiene trabajo. Lo que ella quiere es hijos. ¿Qué dice el yoke? ¿Qué le vas a decir a la mujer para que tenga hijos en el yoke? Dale los mensajes. Ok. ¿Y vos que le va a ayudar a tener hijos? ¿Qué recomiendas? Ok. ¿De cuál verso viene ese bon? Okay. ¿Tú sabes la historia? Y el acorche, ¿no? Si es necesario hacer el acorche, a veces no. Y a veces el bon es suficiente. Pero te hacen reto así. Ok. ¿Cómo se hace el icosedai, Rafa? Se quedan viéndote. Puede ser algo. Recítame 3 versos de Ofunche. Ok. Vamos a dar una situación que yo estoy enfermo, tengo cáncer y me sale Okanayetu. ¿Qué es el Evo que me va a ayudar a curarme del cáncer? ¿Qué acoche me vas a recomendar? Porque para el cáncer necesitas una medicina, aparte de ti. Y te van 7 días de preguntas. Okay. ¿Y es cierto que tienes que saberte obligatoriamente 2 versos de cada uno? Eso depende de la casa. Historia. En la casa de Popola, él nos pide que tengamos por lo menos 6 versos de cada uno. No necesitas saber la historia de todo, okay. Pero por lo menos 6 versos de cada uno. El Evo conectado a cada verso que sabes, y claro, todo lo hacer. Tienes que saber cómo hacer Icosedai, Chomoloruco. La iniciación, no tienes que saber cómo hacer iniciación de Ifá. Eso no. Tienes que saber cómo hacer medicinas, por lo menos lo básico del procedimiento de hacer medicina, cosas de filosofía. O sea, él requiere ciertas cosas porque él siempre nos dice a nosotros: mira, yo quiero tener gente preparada. Y me dice, y yo lo estoy diciendo por mí, y me dice: yo no quiero tener estudiantes que estén haciendo trabajo ahí y malas, y después digan: oh, pues que Popola es mi maestro. Yo me voy a ver mal. Si yo tengo estudiantes trabajando a él, yo soy el que va a ver mal, no ustedes. Ah, no, es el estudiante de Popola y no sabe nada. ¿Qué está enseñando Popola? Entonces él dice: yo lo hago por eso. Quiero estudiantes preparados para que la gente diga: no, sí, él sí es estudiante de Popola, él sabe lo que está haciendo y él me da orgullo. En Tierra Yoruba es el babalao que no deja un legado de estudiantes, no es babalao. Es muy importante que un babalao deja estudiantes, un legado de estudiantes que siguen su legado, aparte de sus propios hijos.
otras personas que no sean de familia. Por eso entre ellos también, por ejemplo, mi hijo tiene 5 años. Yo le voy a enseñar lo que yo sé y lo que yo he aprendido a cierto punto, mientras él va creciendo. Pero eventualmente yo quiero que él sepa más que yo, y como es joven, yo lo voy a mandar a Nigeria. Mira, tú vas 3 meses, te quedas en casa de Popola. Apréndate el idioma, todo lo que yo no pude hacer porque yo tengo que trabajar y todo esto. Tú eres joven, quédate ahí, no estás haciendo nada. 3 meses el verano tú estudias ahí, regresa. Y ellos hacen eso. Popola tiene estudiantes en su casa que no son de su familia, son de las familias de otras personas. Acá las costumbres son muy distintas. Acá, yo soy abuelo iniciado acá, al estilo tradicional. Pero, con todo respeto, soy otro abuelo acá. Acá, la costumbre de nosotros es a veces mucho celo. No queremos enseñarle al ahijado, no queremos que el ahijado se desarrolle. Entonces, está ese egoísmo, es distintas culturas. Ahora, no es que no existe allá, porque sí existe eso entre ellos también. Guardan cierta información. Sí, secreto, ¿no? Siempre, sí. Obviamente. Sí, especialmente si es algo que puede matar a alguien, no se lo va a enseñar a cualquier persona. O sea, tengo que tener confianza en ti 100% antes de yo enseñarte tal cosa. Pero ellos sí, en general, por parte de la práctica, les voy a dar otro ejemplo. Un día Popola me dijo que iba a estar viajando a un sitio que se llama Isen, que es en Oyo. Y ahí él aprendió mucho de ellos. Él adora a los abuelos de esa área. Él, como para él, eso es lo mejor. Entonces, él iba a viajar para allá y estaban consultando a un señor. Y estilo tradicional en una consulta. Sale el signo. Siempre el más joven que sabe lo tiene ahí haciendo la consulta. Los viejitos y los mayores no hacen nada. Están sentados ahí viendo nada más. Los jóvenes son los que trabajan. Hacen la matanza y todo. Ellas hacen eso. Muy buena cosa. Entonces, cuando llega el momento de dar los mensajes, los jóvenes también van primero, no los mayores. Ok, tú tienes 8 años, ¿qué sabes de Oyekumeji? Dile lo que tú sabes. Ok, que tiene 10 años, 15, 20. Y ellos están dando mensajes y ellos, cuando dan mensajes, a cada punto paran y por parte de práctica de ellos, ellos le preguntan a la persona, los estudiantes o los abuelos que te han dado información, te han dado la información por la cual tú viniste, solo di sí o no, no nos digas por qué estás aquí, solo di sí o no, no, ok, vamos a seguir dando mensajes, que el que tiene 22 años, ¿qué está pasando, padre? Sí. Este día pasaron por todos los abuelos que estaban en la casa. Y hasta el mayor en la casa habló, no tocó el tema del cliente. El cliente dijo, no, ninguno de ustedes ha tocado el tema. No, ninguno de ustedes. Llega Popola a la casa de este abuelo y llega y dice, Popola, habla de este signo. Le da un mensaje. El señor dice, esa es la razón por la cual yo vine. Era un mensaje que le dio Popola, uno, pero tocó el tema. Esa es la razón que yo estoy. Por costumbre, cuando eso sucede, los abuelos dijeron, ah, ok, ese es el mensaje. Babá, ¿cuál es el verso que va con ese mensaje? Porque ellos quieren saber ese mensaje. Es algo nuevo. Él está obligado a entregar ese verso. Él no puede decir, no, eso es de mí. Eso no existe. No puede decirle no a especialmente si es un mayor. Hay compromiso con mi fa, ¿no? Tiene que, y le enseñó el verso. Le enseñó el verso. Y eso sucede también en la casa de él. Llegan, pues, no, nadie toca el tema, invitan a otro. Ah, mira, esta es la razón. Ah, sí, él dijo sí. Ok, enséñanos el verso. Y así la información va. Y van creciendo todos. Es muy diferente y... Claro, tenemos que llegar a una etapa de llegar a ese nivel donde nosotros lo hacemos así. Pero, ok, vamos a... Ahora.
Ya estás viejito. Ya has llegado al final de tu vida. Ya te vas al cielo, al otro mundo. Y hacen algo que se llama el Isinku. Que es la ceremonia del entierro. Y hacen una consulta aquí que se llama... ¿La persona está viva todavía? No, ya se murió. Ya, ok. Está muerto. Se muere. Lo más pronto posible hacen una consulta que se llama Adabule. En esa consulta es para saber varias cosas. ¿Murió cuando debía morirse? ¿Murió temprano? ¿Qué vamos a hacer con el Ifá de él? ¿Los orishas de él? ¿Qué es lo que él necesita en su entierro? ¿Qué rituales tenemos que hacer? ¿Qué pasó con el espíritu de él? ¿Dónde va el espíritu? El Odu va a hablar sobre eso. Habla de toda la ceremonia. Y de ese Odu hacen un ebo específico para el muerto. Y después hacen... De ese Odu se guían para hacer la ceremonia en total para la persona. ¿Y de qué sirve esa ceremonia? Para cuando es una Wo, siempre, por lo menos, le dan una mano de Ifá que va con el cuerpo de la persona. Que puede ser como 19 o 21 Iki, dependiendo de la región. Siempre va con la persona, siempre. Lo entierran con la persona. El entierro para en cada etapa de la vida, como han visto, para los yorubas es como un espectáculo y es para ayudar a la persona a llegar al próximo nivel. Siempre es para pensando en el futuro. Hasta el entierro están pensando en la vida después. Siempre está así. Ceremonia para que le vaya bien donde quiera que va ese espíritu. ¿Y con Leorum cuando va al cielo? Ajá. Y voy a terminar con eso. Okay, ¿qué pasa? Entonces hacen el entierro. No voy a hablar del entierro, pero hacen el entierro, el espíritu. Se entierra dónde va el espíritu de la persona en el proceso. Esta es la última parte. Hacer el Isinku, el entierro. Isinku es el entierro. Adáhuale es el nombre de la consulta. Acá nosotros decimos itutu. 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 Es cuando la huevo da la partida y se hace una cierta. Y se despide. Muy bien parecido. Okay. Entonces, se entera la persona. Ahora, a todos nosotros cuando morimos, pasamos por un piso. Olumar está presente. Eshu, Orumila está ahí. Eshu porque está involucrado en todo lo que hacemos. Orumila porque es el que sabe el destino de nosotros. Y Olumare porque es el juez. Pero también hay otro, voy a decir que es espíritu. Que la traducción es la sombra. La sombra de tuya. Que siempre está contigo. Viendo todo lo que estoy haciendo, bueno o malo, mi sombra está ahí. Tu sombra te sigue. Y el Odumare te dice: ¿cómo fue tu viaje al mundo? ¿Lograste lo que yo te dije? ¿Dejar el mundo mejor de como tú lo encontraste? ¿Qué hiciste? Ahora cuéntame todo. Y quiero saber todo: todo lo bueno y todo lo malo. Dime todo, 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 todo. Tú empiezas a, vámonos, dice esto, y tú has contado toda tu vida. Cuando termina, contaste todo, sí. Ojiji, ¿es cierto? Ojiji puede decir, sí, sí, él sí lo contó todo, ya sí lo contó todo. Ojiji puede decir, bueno, le faltó. Ok, Ojiji, dinos lo que él o ella no dijo. Y van contando ahí, o sea, te cuentan todo.
Y es para hacer exactamente lo que hiciste aquí. Dependiendo en cómo hiciste. Claro, no hay nadie perfecto en el mundo. Ningún orisha fue perfecto. Ninguno. Mencioné que, como Yemoya, por ejemplo, era ser humana, se convirtió en orisha. Shango, humano, se convirtió en orisha. Ninguno de ellos fue perfecto en el mundo. Ninguno. Lo que los irúmules esperan de nosotros es que intentamos lo mejor que pudimos para hacer el bien. Ese es el ganchito ahí. Eso que tú dices de Gigi, por ejemplo, Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, pero está tan ocupado que él en un momento dado se le escapó algo. Ni es por eso, es para saber si la persona es honesta y va a decir todo. Entonces, ¿y por qué entra la necesidad de Gigi? Si Dios todo sabe todo lo que tú hiciste en la tierra, sabe todo lo que tú dejaste o hiciste, dejaste de hacer. Sí. Dios es como que culturalmente no, entre los Dios pensaba si tú eres honesto, ¿no? Pensaba si tú le vas a estar diciendo la verdad, ¿no? Pero la concepción de los humanos y la concepción de Dios, sí, es que vamos a hablar. Dinámico, occidental, omnipresente, está cuando está metiendo mano, es igual. Todo tiene que ver con en la cultura yoruba hay una jerarquía en todo, en todo. Por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar esta tradición, yo hice esta pregunta a mi primer olugo. Yo le dije, ¿por qué es que no podemos rezarle directo a Dios? ¿Por qué tengo que pasar por el Glungun y mis, o los orishas? Y los, ¿por qué tengo que ir a ellos? ¿Por qué no puedo ir directo a los dumares? ¿Sabes? Pues yo venía de la religión católica. Y él me dijo, mira, es que tradicionalmente hay una jerarquía que se ve en la vida diaria de los yorubas y también es en Ifá, hasta cuando hablamos de los espíritus. Y él me dio este ejemplo. Tú eres el presidente del país, ¿verdad? Y llega Rafa, para ti, tú eres el peor presidente del mundo, para Rafa. Rafa quiere quejarse o te quiere decir algo. Él no puede ir directamente a mí para quejarse y decirme, yo soy el presidente. Él tiene que pasar por los representantes, los alcaldes, los políticos, las otras personas que están ahí en la jerarquía. Eventualmente me llega la información a mí, yo doy información. Y cuando doy la información, no le doy la información directa a Rafa. Le digo al que está debajo de mí, mira, pasa esta información. Todo es así. Entre la familia yoruba, estuvimos hablando de esto hace unos dos días. Si yo tengo cuatro niños, uno de un año, tres años, siete y nueve, ¿verdad? Los padres, la responsabilidad es de cuidar a todos, pero el de nueve años está encargado de sus tres hermanitos. Tiene responsabilidades de cuidar a los tres, ciertas responsabilidades en acuerdo con su madurez, ¿verdad? El que tiene 7 años cuida a los dos y tiene ciertas responsabilidades. El que tiene 5 al que tiene 1. Y van así. Si el de 3 años o 4, más si el que tiene 5 años no puede resolver el problema con el niño que tiene 2 o 1 año, él le pregunta a su hermanito mayor, el que tiene 7, mira, él está haciendo esto, no sé qué hacer. Okay. Él se mete ahí. Si él no puede resolver, llaman al de 9 años. Si el de 9 años no puede responder, llaman a los padres. Si los padres no pueden resolver, van a los abuelos. Si los abuelos no pueden resolver, van a los bisabuelos o otros mayores que estén. Y todo es así. No puedes brincar. Si tú brincas, si el niño brinca y va inmediatamente al abuelo, el abuelo va a ayudar. Pero si él tiene que ayudar, primero le va a llamar a los padres. ¿Por qué es que este problema me llegó a mí? A ver, tenía que pasar por esto, esto, esto y esto antes de llegar a mí. Esto ya no es mi responsabilidad. Ustedes, mis hijos, o sea, los padres, yo brego con ustedes. Ustedes son responsables y tienen, o sea, no puedes brincar. Entonces, se encuentra ese sistema en Orisha y Fa. Obviamente, sin el permiso de Eshu,
Entonces, en ese procedimiento de cuando estaba Ludumare solo hace la pregunta y ya, se tira para atrás. Y entre ellos hablan y cuentan todo, y al final, pues Ludumare dice sus palabras. Pues entre ellos. Vamos a, ese es otro tema, porque ese. Ok, voy a decir esto. Oludumare es el dios de nuestro sistema solar. El dios omnipresente se llama Akamara. Akamara. Por eso no quería empezar. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a decir, Oludumare es como un alcalde. Es el alcalde de Puerto Rico. Oludumare. Akamara es el del mundo. Algo así. Universo. O del universo. Sobre el signo de vida de la gente. Lo sé yo. No sé cuándo es que te lo dan. Yo me perdí si te lo dan cuando estás haciendo Itepa o cuando estás haciendo hija. O te dan el signo de vida. Ese es el signo con el que te vas a morir. Ese es tu signo que acabas. No es. Itepa. No. Itepa. De Itepa. ¿En qué punto de eso es? La pregunta es cómo se te da, cómo se construye ese signo, cómo se te da ese signo. Cuando tú estás por nacer, alguien te dice, mira, este es el signo que tiene las características, de, estas son las historias que te van a guiar en tu vida. ¿Cómo se te asigna ese signo, si hay posibilidades infinitas de destinos que se pueden escoger? ¿Cómo es que quieren que los dan? ¿Los impones o quieren que te le den? ¿Quieren que te den? Vamos a ver esto. Lo que yo había escrito aquí, Akunleyan, Akunleyba, Ayamu. Todo eso es tu destino, la combinación de los tres. El Odu tuyo, que sale con Tenicia Haifa, va a hablar de todas esas tres combinaciones. Pero ¿cómo se te da? ¿Cómo se te da? No, ¿cómo se te adivina? ¿Cómo se te da? ¿Quién te lo da? No, ¿cómo se adivina? Tú elegiste ciertas cosas y te dieron ciertas cosas. Cuando te inicias te dan un signo, cuando pasas por iniciación, y si uno pasa por iniciación... No te pero estoy hablando de la, del destino. No, acuérdate que tú eliges ciertas cosas de tu destino y te dan ciertas cosas. Cuando ya se pone el sello, ya. Cuando construye eso, ese es el Odu. Eso es el Odu. Ese es el Odu ahí que describe todo lo que elegiste y lo que pidieron. Mira, lo que ellos están diciendo es el proceso de adivinación. No. Deja ver si lo entendí. Ok. Tú vas adquiriendo, ¿verdad? Antes de nacer, en esa concepción, vas adquiriendo lo que tú escoges, lo que los modelos te dan. El tercero. Ok, eso, la combinación de todo eso es el Odu. Es el signo. Yes. Vale. ¿Y ese signo te lo dan cuando? No, ¿y ese signo cuando te dice Haifa? Lo puedes saber cuando hacen la inserción. Pero ahí te lo revelas. Porque lo olvidaste. El proceso completo es lo que te da. Tiene que pasar eso porque lo olvidaste al nacer. Exacto, cuando haces el árbol. Y por eso cuando tú te inicias a IFA y empiezas a contarte historias y darte información, tú empiezas a decir, wow, mira, eso me pasó cuando tenía 6 años, quizás eso no me ha pasado todavía. Hay cosas que no me habían pasado cuando yo me inicié, que ahora han manifestado. Y ya estaba ahí, está mi destino, está ahí. Mira, antes de terminar, yo creo que usted me hable de dos cosas. O Morere, y lo otro es Lialia. No sé si sabes lo que es, te va a buscarlo aquí. O Morere quiere decir que otro tu madre dice que toda persona nace buena y bendita. O Morere, lo conocen los Yoruba. Eso lo saqué yo de un agua que se llama Patempe. Y dice esa palabra, entonces me quedé con eso. Dice O Morere. Dice que esa palabra, que toda persona nace buena y bendita por el mandato de los teólogos humanos. Entonces ahí yo entré ahorita, quería hacer esa pregunta cuando tú me estás hablando de todo lo que tú escoges, que a veces escoges cosas buenas, cosas malas, y cuando llegas a la tierra te ves con dificultades.
Entonces ahí yo dije, pues, hay una contradicción. Porque si yo nazco un odio bendito... Ahí voy a terminar con esto. Hay muchísimo más, pero Orio de se refiere a tu destino. El propósito que estás aquí. Orino, usamos el ombligo. Ese es tu carácter. ¿Cómo te comportas? Esto es lo que el orio de el, ese aconleya, aconleyamo, todo lo que está aquí. ¿Okay? Los tabús, todo eso está aquí. Cuando llegamos al mundo, no. Desde el embarazo, Ifá dice que hay socialización. La socialización no empieza cuando nace el bebé, dentro de Ifá. La socialización empieza el momento que hay concepción. Todo lo que siente la mamá o pasa la mamá, bueno o malo, el niño también lo está sintiendo. Y eso también le afecta al destino del niño. Bueno, para lo bueno o para lo malo. La socialización empieza ahí. Entonces, es muy diferente. Por eso consultamos durante el embarazo, porque si, no sé, el padre golpea a la mamá cuando está embarazada, tenemos que hacer algo, porque no es la mamá que solamente sintió ese golpe y esos dolores. El niño también lo está sintiendo. Y eso le puede afectar en un futuro. ¿Cómo? No sabemos hasta que nace. Si consultamos antes o cuando después que sucede, podemos quizás arreglar eso para que ciertas tendencias no desarrollen dentro del niño. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos un rezo que cuando hacemos una rogación de cabeza, un Ibori, decimos, le rezamos a la persona, le decimos a la persona, repita, que mi orino nunca esté en conflictos con mi orio de. El orio de es el por qué estás aquí. Esta parte aquí es lo que a veces trae conflictos. Y muchas veces por la socialización que tenemos. Que lo que nos enseña nuestra cultura en cualquier momento, lo que es popular, lo que no es popular, lo que tu cultura dice que sí es apropiado, lo que no es apropiado, puede estar en contra de tu destino. Todo eso. Y tú vas aprendiendo ciertas tendencias y cosas dependiendo de tu ambiente, de tu cultura, tu idioma, todo. Ese es el orino. Eso es lo que vas aprendiendo. Entonces, si naces como una persona, bueno, desde el vientre ya vas socializándote. Ok, pero tú coges algo en el cielo y cuando vienes en camino de Orun, y cole Orun a y cole a Yen, se te olvida todo. Tú llegas y lo que significa en la isla ahí es que cuando tú vienes en ese viaje, se te borra la conciencia. Y cuando llegas acá, no tienes el conocimiento de lo que tú escogiste allá. Entonces, ahí es donde tú tienes que... Ok. Entonces ahí, dentro de Ifá, nosotros decimos, no necesitas saber tu destino para completar tu destino. No es necesario saberlo. ¿Te ayuda? Sí. Si sabes tu destino, te va a ayudar muchísimo. Pero si no lo sabes, todavía puedes lograrlo. Pero es por el buen carácter que vas a poder arreglar, completar tu destino. Humildad, paciencia, compasión, respeto. Consultas de vez en cuando, ayuda. A veces la persona, hay algunas personas que sí se recuerdan. Sí, cuando tienen lapsos. Cuando tenemos déjà vu de algo, te recordaste de algo, de una persona, algo, quizás no todo, pero un pedacito, una foto. Hay un orden que dice que antes teníamos la bendición de los humanos de recordar lo que hacíamos en vidas anteriores. Por hacer mal uso de eso, nos quitan ese tipo de bendición y entonces entramos en ese tipo de... Pero siempre hay un recuerdo. Sí, siempre hay un aspecto y algunas personas más que otras.
voy a usar mi Odu, por ejemplo. Mi Odu habla mucho de profesión como destino. Cosas que yo voy a hacer y que son compatibles a el por qué estoy aquí. Profesor, maestro, consejero, terapista, babalao, cosas así. Antes de iniciar Meifa, yo ya estaba trabajando como maestro primero. Después de eso, me interesó mucho la psicología y me convertí en psicólogo. Después me inicié a IFA y ahí cuando me dijeron, mira, tú puedes ser profesor, psicólogo, babalao si quieres, hasta agricultor también, pudieras tener una finca y con animales y todo y tendré éxito. Mientras me quedo en esa área ahí, estoy bien. Pero yo ya estaba haciendo esas cosas sin querer, sin saber exactamente. Eso también sucede. Tú lo sientes. Pero eso, si estas dos aquí están conectadas, ahí es cuando tú haces es, lo es que... Es lo que dice conectar tu orí con el corazón, tener esa conexión con esa persona. Cuando estas dos están en balance, en equilibrio, tú naturalmente vas a hacer... Aunque lo que no debe tenga, estar aunque haciendo. No tenga iniciación. Aunque no tenga iniciación. Yeah. Por eso hacemos el Ibori. Para, es para alinear a la persona. Uh-huh. ¿Ok? Entonces. Perdona, José, una preguntita. Sí. Es que no recuerdo si dijiste cómo se llamaba la última etapa donde uno llega a donde los Duma y le pide cuenta. Ok. Después del juicio, puede suceder varias cosas. Puedes regresar al mundo. Una. Puedes regresar al mundo porque no completaste lo que dijiste que ibas a hacer, no era suficiente. Puedes regresar al mundo, completaste tu destino, pero vas a regresar al mundo para ayudar a otras personas, completar el destino de ellos. Ya no es para ti nada más, estás aquí para otras personas. También puede suceder eso. Te puedes convertir en orisha. Y cuando te conviertes en orisha, tu espíritu ahora sirve a ayuda a muchísimas personas. Muchísimas personas. Todas las personas que te rezan, te dejan ofrenda, que es algo que nosotros hemos parado de hacer en este lado del mundo. En tierra Yoruba hasta hoy en día hay nuevos orishas cada día, cada mes, cada año. ¿Esos son los de tu linaje, los Ekungu o...? Tenías una tía que ayudaba a todas las mujeres en el pueblo a tener hijos. Era partera y ayudó a todos. Se murió, tú le hiciste un trono, tú sabes todas las comidas que a ella le gustaba, se lo sigues dando, usas oroboyo para ver si los acepta, le das sus traguitos que le gustaba o lo que sea. Eventualmente ella te sigue ayudando. Otras personas, ah, pues yo quiero también a pedirle a tu tía, ¿ok? Va cogiendo auge y ya después todo el pueblo adora a tu tía. Ya se convirtió en orisha. Que no, a nosotros lo hacemos a cierto punto con ciertos héroes que nosotros tenemos, pero no algo bien formal. Ya, ellos todavía lo hacen. Puede suceder eso. También, si ya estás bien desarrollado, hablé de este sistema solar. Este es un viaje nada más. O sea, un pedacito del universo. Si tú ya aprendiste todo lo que tenías que aprender aquí, tu espíritu sigue a otro sistema solar. Aprender más, desarrollarte más. O sea, nunca para. No es como en la religión católica o cristiana que vas al cielo y ya. Estás ahí por la eternidad y, no sé, gozando. Y en ese otro sistema... Viendo Netflix todos los días. En ese otro sistema hay otro dios al nivel de Olodumare y otros Irumole. Hay un Olodumare para cada sistema solar. O sea, ahí lo vamos a dejar. Es como una deidad que está encargado de un sistema solar. Ok, una pregunta más allá. Sí. Había un proceso que te había explicado anteriormente en otras ocasiones que te he escuchado. Me gustaría que lo retomara para aclararlo. No es que exista el limbo como tal, sino que es como un umbral donde tú ves los otros espíritus pasar a este espacio para luego ir. Así, si crecieron espiritualmente demasiado, van a otro espacio, otros sistemas solares, se tienen que volver, etcétera. Y
uno se puede quedar si no completó, si fue muy malo, si no utilizó la bendición que te dieron el Iré, lo mal utilizaste, te quedas como un espacio viendo cómo los otros pasan. Así, si puedes apuntar un poquito. Eso es, a veces el espíritu de la persona antes de ir a otro, venir al mundo o moverse a otro sitio. A veces el espíritu se queda como en tránsito. Y como tú mencionaste, a veces se queda viendo a los otros espíritus recibiendo sus bendiciones, sus regalos por los actos benevolentos que hicieron durante el mundo. Y es como una forma de castigo para la persona. Deja a tus hermanas gozando de las cosas que hicieron bien, y tú estás ahí como que sufriendo porque estás viendo que estás gozando. Tú no puedes compartir, no puedes ir a donde ellos están. Ellos no te ven. No te ven. Entonces te quedas ahí, no sé por cuánto tiempo, pero te quedas en un momento, cierto tiempo después. Cuando ellos, los irmones, piensan que es apropiado tú ahora a seguir, te dicen, ok, ahora vas, a regresas o vas a tal y tal sitio. Okay. Pregunta sencilla, en cuanto a lo del embarazo, el escoger una consulta o varias consultas, ¿eso es una elección de los padres? Repítelo, pues. El simplemente que durante el embarazo, que sea una consulta para todo el embarazo o... cualquiera de los dos está bien. Pero eso lo escogen los padres, ya. Depende del babalao, del sistema que él usa para hacerlo. Puede ser uno para todo, o uno, tres. O puede ser tres. ¿Cómo se llama el juicio? Eso fue lo que conté. En Yoruba no sé cómo se llama el juicio. La última, no te. Hago una más. Estamos hablando de que una persona se puede convertir en orisha. Nosotros tenemos nuestro IFACBE, que son la sociedad de ancianos de que pertenecieron a IFAC en el cielo, que nosotros como abuelos invocamos para que sean de nuestra asistencia en la tierra. Eso que hay ahí, esas personas también pueden convertirse en orisha. Esas personas que fueron abuelos de la tierra hicieron grandes cosas, pero no hay forma de saberlo. Okay. En el sistema yoruba hay algo que se llama Egbe. Egbe para nosotros es nuestra comunidad espiritual. Todas las personas aquí fueron parte de un Egbe, todos ustedes. No hay nadie que esté aquí en el mundo que no estuviera su comunidad espiritual. Todos pertenecemos a un Egbe. Es muy posible que algunos de nosotros pertenecíamos al mismo Egbe. Dentro de tu Egbe puede estar tus ancestros y también otro espíritu que no necesariamente son de tu familia, pero pertenecías a ese grupo. Cuando tú vienes al mundo, tú vienes de esa comunidad espiritual a este mundo físico. A veces ellos te siguen apoyando, te siguen ayudando, y las personas que tienen ese don de ver espíritu, sentir espíritu, hablar con espíritu, los espíritus con quien están hablando casi siempre son el Egbe de ellos. Casi siempre. O hasta pueden hablar con el Egbe de otra persona. Porque tienen ese desarrollo, esa habilidad de hacerlo. Todos dentro de ese Egbe nacen eventualmente. ¿Puede un abu entrar en posesión de un Egbe que tuvo Ifá? En Nigeria un abu se puede montar. Pregunta, José. Si tú tienes un Egbe, ¿qué significa eso? No sé si aquí en este lado de la tierra hay un montón de paralelismos con el espiritismo. Y aquí no necesariamente está tan dividida la práctica de Osha o del faísmo con la práctica del espiritismo. Mayormente espiritismo que es casi científico, o sea, de Oswell y toda la cuestión.
Y la pregunta es, ¿cuánto un ego que anda por ahí, puede andar un ego por ahí cuando uno sale, uno muere, uno va directamente, después de ser juzgado, uno va directamente a un espacio donde uno está esperando, uno va directamente a un hombre, uno está por ahí en un limbo atormentando gente? ¿Hay alguna forma de comunicarse con esa gente que está atormentando gente o está en un ex? ¿Cómo es que se determina? Si tú vas a estar esperando, mirando a tu primito vacilar, o tú vas a estar en un ex, o tú vas a estar en la tierra atormentando gente, ¿es posible estar en la tierra atormentando gente? El espíritu que se queda como en limbo entre el mundo físico y espiritual se llama Apidaya. Apidaya. Ese es el nombre. No, no llegó a eso. Y típicamente es un espíritu que murió una muerte violenta. Ni siquiera sabe que está muerto. Era un carro, una bala, algo. Se muere y a veces se queda trancado aquí. Se llama Apidaya. Esos espíritus sí causan problemas en la comunidad. Causan problemas. Estuve hablando cuando yo estaba en Trinidad en el 2010, en una conferencia que hicieron ahí, ellos hicieron una pregunta bien, bien importante y me impactó muchísimo. Porque empezamos a hablar un poco de. Ellos preguntaron sobre esto, los espíritus que están ahí como en limbo y que causan problemas en la comunidad. Y dijeron, ok, si esos espíritus existen, es muy posible que tenemos muchísimos de esos espíritus en este mundo, muchísimos. Especialmente todas las personas que murieron durante la esclavitud, que murieron en los barcos, que echaron en el mar, cosas así. Ellos específicamente preguntaron sobre los muertos de la esclavitud, que murieron en los barcos, o que echaron ahí. Entonces, o sea, hace un minuto atrás. Imagínate, todos, especialmente en el Caribe, muchas partes de Estados Unidos, Brasil, hay muchos espíritus así, Apidaya, de personas que eran esos africanos que trajeron para que murieron y que quedaron en limbo. Pero ¿cómo es posible que no hay un morita, ni nadie que se encargue de decir? Sí, hay uno. Hay un orisha, se llama Ashewele, que es el orisha de los que mueren en viajes, y donde las personas se olvidan de ellos, o quizás se mueren en un sitio donde nadie los conoce y no le pueden hacer un entierro propio, o mueren así bien. Una explosión, un fuego, y ni siquiera no hay cuerpo ni nada, y cosas así. Entonces, ese orisha se encarga en apaciguar esos espíritus y ayudarlos a seguir, que no se queden ahí trancados. ¿Cómo se previene que una persona sea ayudar? ¿Cómo una...? Nosotros es por la consulta. Cuando alguien siente, mira, hay una entidad en mi casa, no sé qué es, consultamos y después nos puede decir que... ¿Cómo uno previene convertirse en él? Trata de no morir así. Eso es lo único que puedes hacer. Eso es lo único que puedes hacer. Y si sucede, si hay maneras, cosas que podemos hacer para ayudar. Para Okay, vamos a estar. Si quieren, yo traje algunos libros de mi Baba Ifá, Sholakbade Pupola, ahí atrás. Traje unos cuantos, no todos, pero si están interesados, está la página de él donde pueden comprar los libros de él, está aquí.